Imos dar comezo agora á terceira sesión, que leva por título a Política Lingüística do Estado, en a que participarán Emily Vox como relator e Fernando Ramallo como retrucante. O remate haberá, como ven sendo habitual, unha quenda de intervencións do público, e comentaronme os membros da organización que se queredes, como quedou pendente, unha quenda tamén de intervención e de debate da última sesión da mañá, pois que hai posibilidade de facela. Antes de darlle a palabra, pois vou facer unha breve presentación de ambos os dous. Emily Vox formouse na Universidade de Georgetown, é actualmente catedrático de Filoloxía Catalana e profesor de Sociolingüística na Universidade de Barcelona. É tamén director da revista Treballs de Sociolingüística Catalana e do proxecto de investigación La Transmisión Lingüística Intergeneracional en Cataluña, Valencia e Mallorca. Da súa ampla producción bibliográfica no ámbito da sociolingüística podemos citar títulos como, por exemplo, Triano e Estraí, Llengua e Identitat en Jobs da Barcelona, ou Una lengua, un Estado, la Organización Política de la Diversidad Lingüística, ou Sociolingüística de la Llengua Catalana, ou Corpus de Varietats Socials, ou, por exemplo, Catalá o Castellá als Fils. Obra esta última que o fixo merecedor do Premio de Sociolingüística Jaume Camp 2007. Ao profesor Emily Vox daralle a réplica Fernando Ramallo, que é doutor en traducción e interpretación pola Universidade de Vigo e actualmente exerce como profesor axudante de lingüística nesta mesma universidade. Con anterioridade, durante o período 1990-1997, foi membro do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega, onde participou, como supoño que é coñecido por todos vós, na elaboración do primeiro mapa sociolingüístico de Galicia. É tamén autor ou coautor de outras obras de temática sociolingüística, algunhas delas editadas polo propio Consello da Cultura Galega, como, por exemplo, Publicidade e Lingua Galega, Vender en Galego, Comunicación, Empresa e Lingua en Galicia, ou, máis recentemente, Lingua, Sociedade e Medios de Comunicación en Galicia, que está actualmente no Prelo. Tamén é subliñable o seu labor como editor, por exemplo, coeditor do Manual de Ciencias da Linguaxe ou de publicacións periódicas como Estudios de Sociolingüística, que coeditou ata 2006, e tamén desde 2007 coedita a revista Sociolinguistic Studies. Paso agora entón a palabra ao profesor Emily Vox. En mi lengua, moltes felicitats, felicidades ao Consello da Cultura Galega, evidentemente. Moitos sociolingüistas catalans seguen con gran interese a complexa e, ás veces, axitada situación que en torno á lingua vive a sociedade galega. E seguen tamén con estricta atención a investigación sociolingüística do país, enfocada a impulsar a lingua galega con unha lingua apta e axeitada para todos os ámbitos dunha sociedade moderna. Sei tamén que moitos sociolingüistas galegos seguen de preto o que estamos a facer dentro dos países de lingua catalá. Por isto, estou moi agradecido por poder estar aquí, dialogar e poñer en común as nosas experiencias de política lingüística. É a primeira vez que hablo en gallego en mi vida. Espero que non sea a última e que poda aprender máis. Hice un cursillo acelerado hace 3 días y esto donde he llegado, espero avanzar con el tiempo y si puedo venir más veces, como espero, a Galicia. Bien, cuando uno habla, a pesar de que ya hace años que me dedique a dar sermones y clases, me viene un poco el miedo escénico, ¿no? Ganas de huir. Digo esto porque resumiré muy brevemente, si alguien se va antes de que yo acabe, el problema que tenemos se puede resumir de dos maneras. Primero se puede resumir en lo que hace pocas semanas recibí en casa, que es la carta quizás más importante que recibo durante el año,
Es la carta en que el Ministerio de Hacienda me dice lo que yo cobro, que se recibe en el mes de mayo, y es una carta fatídica, ¿no? Es muy importante esta carta. Esta carta yo la recibo hace años solo en lengua española. La recibe y técnicamente es muy fácil hacerlo en catalán. El Estado me trata en una lengua y me dice lo que ha de cobrar de mí. Es muy importante esta carta, no es una broma. No es una carta de amor, es la carta de Hacienda. Esto sería una posibilidad de política lingüística, hacerlo todo en español, como es lo que hace el Ministerio de Hacienda, que cobra mucho en Barcelona y en muchas otras partes del Estado. Y la otra posibilidad, mi pequeño Kleenex, por si estoy constipado mientras hablo, es un Kleenex comprado en un supermercado vasco, y este Kleenex, que es humilde, que no es muy conocido, pues dice 10 pañuelos de bolsillo, 10, que no sé cómo es en vasco, saquelaco, mususapi, trincoac. A continuación, 10, esto sí que lo sé, 10 mucadors de butxaca compactas. Y finalmente, no sé cómo es 10, deus, ¿cómo es? 10, perdona, 10 panos de peto compactos. Esto sería el otro extremo, evidentemente, de la marca Eroski, que puedo darle promoción gratuita en este inicio de conferencia. Yo trataré un poco los puntos que están aquí en este guión, que los he resumido muy rápidamente, pero entraremos un poco en ello, a ver si me ajusto al tiempo, cosa que es difícil siempre, porque sé que tengo más páginas de las que toca, no me he comportado mal. Muy bien. Introducción. En España, el tema de la acomodación por parte del Estado del pluralismo nacional, cultural y lingüístico, aún está pendiente. Recordemos que la famosa descentralización española, a veces loada y alabada extraordinariamente, es limitada. Recordémoslo, en mi perspectiva es aún bastante limitada. Recordemos que la única citación, por ejemplo, del federalismo en la Constitución española es para prohibirlo. Está prohibido que haya federaciones de comunidades autónomas. Es un ejemplo de esta limitación. Se prohíbe que los catalanes y los baleares nos podamos establecer un pacto especial. Está prohibido. Y esto no es al azar. A continuación presentaré un balance tanto de las ideologías lingüísticas en España como, si hay tiempo, del desarrollo plurilingüe del marco político español. Empezaré con una cita que a mí me parece encantadora, muy antigua, de Leibniz, del gran pensador alemán, citado por un gran político catalán, Prat de la Riba. No he encontrado, supongo que Prat de la Riba, que para nosotros es un clásico, no mentía, no he encontrado exactamente dónde encontró esta cita, pero dice, traducido al francés, nada señala más la grandeza de un imperio que la multitud de naciones que comprende. Es decir, un imperio tiene más calidad si comprende más diversidad de gente, de lenguas, de culturas, etc. Presentaré ahora un breve panorama del multilingüismo español. Ya Joshua Fishman, también otro clásico, en este caso clásico de la sociolingüística internacional, que ahora está en sus venerables 80 años, seguro que ya está en los 80, en el año 91 destacaba la importancia del plurilingüismo en el Estado español, en España. Y decía, frecuentemente se ha olvidado o completamente desconocido que después de la Unión Soviética, y ahora ya no hay Unión Soviética, España constituye el país multilingüe desarrollado, económicamente más poblado en el mundo, y el Estado multilingüe más antiguo en el mundo, siendo incluso anterior a la Confederación Suiza en este tema. Destacaba la profundidad del tema. Estas observaciones de Fishman, desde gran sociolingüista, sociólogo de la lengua, son especialmente ciertas si consideramos los porcentajes de población española que vive en territorios con doble oficialidad. Son datos que serán conocidos, pero los recordaré. En torno a un 40% del total de la población española habita en territorios con cooficialidad. Destaquemos que la minoría más importante es la población del área catalanohablante, con aproximadamente un 27% del total de la población española. Bien, incluso si fuéramos más realistas, alguien me podría decir, esto es falso, incluso si rebajamos estos porcentajes a los que usan habitualmente las lenguas españolas no castellanas, se supera el 20%, de acuerdo con distintos estudios de los que disponemos.
Por lo tanto, un 20% es más o menos el porcentaje de francófonos en Suiza, país que volveremos a citar más adelante. La pregunta que nos planteamos es hacia dónde tendría que orientarse en un futuro próximo este reconocimiento del plurilingüismo para que la diversidad interna española fuera tratada de un modo satisfactorio, de un modo cómodo, sobre todo para los que no tenemos el español como lengua primera, como es mi caso y el caso de muchos de los presentes. Para empezar, conviene recordar en qué situación se encuentra el complejo multilingüismo peninsular, que es muy distinto en cada zona. Como es harto conocido, no tiene nada que ver la situación del vasco en zonas de Álava, en zonas del oeste de Vizcaya o del sur de Navarra, con un papel marginal o muy escaso, comparado con el papel del gallego en muchas zonas de Galicia o del catalán en zonas de la Cataluña central o de la Mallorca central, donde simplemente el gallego es la lengua de la inmensa mayoría de la gente, del pueblo, y en Cataluña o en Baleares la lengua de la gente, es la lengua del pueblo. Como decía un clásico de un libro muy famoso de la lingüística catalana en los 80, que se llamaba así, La lengua del popla, y es un estudio de Vic, y dice que el catalán es la lengua de la vida cotidiana, normal y corriente de la gente. Cabe ahora presentar la perspectiva sociolingüística que esbozó el sociólogo Juan José Linz el año 75, el año de la muerte del dictador, con la cual se abre el proceso democratizador español. En aquel momento, en aquellos momentos de cambio, que explican la situación en que estamos ahora, Linz sintetizaba tres rasgos del multilingüismo español. En primer lugar, Linz constata el relativo fracaso del asimilacionismo lingüístico español. La lengua dominante, el español, a diferencia de lo ocurrido en la vecina y jacobina Francia, no ha logrado convertirse en la única lengua, sentida como propia por todos los ciudadanos españoles. En Orense, en Guipúzcoa, en Lérida, en Valencia, en Mallorca, muchos hablantes con pasaporte español tienen, aún tienen como lengua primera e incluso principal el catalán, el gallego o el vasco. El nacionalismo español, como relató también Álvarez Junco respecto al siglo XIX, no logró por impotencia y por el mayor desarrollo industrial relativo de algunos movimientos de algunas zonas multilingües, sobre todo Cataluña y País Vasco, imponerse ante los movimientos particularistas que fueron, sobre todo en dichas dos zonas, a la vez modernizadores. Este desarrollo catalanista o vasquista lo lamentaba de este modo Américo Castro. No sé si lo tengo aquí, ahora no. Sí, lo lamentaba de esta manera en los años 30, este intelectual español. Hay que partir del hecho, del dolor, no me asusta decirlo, de que la lengua más importante de la nación, supongo que es la española, no haya podido convertirse, como el francés, en el común denominador amado y respetado de todas las culturas españolas. Es necesario añadir, para cerrar este apartado, que la modernización y desarrollo económico y económicos españoles recientes, muy centralizados en Madrid, en estos últimos 30 años, cambian estos esquemas de interpretación tradicionales. Del mismo modo, el español, lengua central, una lengua importante en el planeta, ha pasado a asociarse a nuevas imágenes de universalismo, de rentabilidad, empresas españolas en Sudamérica. Con estas nuevas imágenes se tienen que enfrentar el catalán o el gallego o el vasco, con esta nueva imagen que el español intenta vender a través del Instituto Cervantes, a través de la política cultural española en el exterior en conjunto, etc. Bien, en segundo lugar, Linz constata con razón que el castellano o español se ha convertido en lengua franca peninsular. Los movimientos de recuperación lingüística, especialmente vigorosos en Cataluña, no han logrado volver a ningún tipo de monolingüismo. Hemos estado, como se dice en el argot sociolingüístico, bilingüizados. A lo sumo, como ocurre especialmente en Cataluña, se ha aspirado e implementado un bilingüismo asimétrico que intenta dar preferencia a la lengua histórica o propia del territorio. Encontramos, pues, en Cataluña, un uso oficial
claramente preferente en la lengua propia, pero no un uso único o exclusivo, que no estaría contemplado por nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Los grandes cambios demográficos del siglo XX, empezando por las grandes migraciones hacia el País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Valencia, como también hacia Madrid, los cambios comunicativos con la difusión del castellano a través de la televisión, la radio, el sistema escolar, las dos dictaduras del siglo XX, que en los dos casos prohibieron el uso público y oficial de las lenguas no castellanas, acabaron de extender la difusión del español. Esta difusión, sin embargo, no ha comportado necesariamente el abandono de la lengua primera, del mismo modo que en un próximo futuro podría ocurrir que el inglés se convirtiera en lengua conocida por todos los europeos sin que ello comportara la dejación ni la subordinación de las primeras lenguas de cada zona. Podría pasar. Marcos Marín, un lingüista próximo al Partido Popular, al menos por lo que yo leo, no sé si tiene carné, no lo preguntaré, matiza que el español ha de ocupar el primer lugar en la jerarquía lingüística, ha de gozar de ventajas como lengua común e insiste que se ha de asegurar su dominio, como si en alguna zona, yo añado, no se diera este dominio, o mayoritariamente. Finalmente, en tercer lugar, señala Linz, continúa Linz, estas predicciones que realizaba, entre otras consideraciones, que este panorama sociolingüístico comportará la exigencia del bilingüismo en las zonas no castellanas, lo que conllevará posibles conflictos y limitaciones para la población plurilingüe. Este ha sido un problema que a una hora y creo que muchos años presentará conflictos. Lo leo, el bilingüismo lo está escribiendo, yo lo he citado del 84, pues ya lo escribe en los años 70. Prevé lo que pasará. Y es un hombre clarividente y lo adivino, lo sabe. Y dice, el bilingüismo, independientemente de un nacionalismo excluyente, creará barreras a la movilidad interregional, excepto en las actividades industriales menos calificadas, y barreras a la movilidad ascendente de los inmigrados y de sus hijos, solo superables con el tiempo, dando lugar a una estructura social segmentada. Lo que aparece aquí es una crítica a la exigencia del conocimiento de las lenguas no españolas, no castellanas, por lo que comportarían delimitación a la movilidad dentro de España. Hay movimientos, creo que en Galicia también, al menos en Cataluña hay, que son contrarios a las exigencias del catalán. Consideran que es una discriminación, etcétera, etcétera. Van en esta línea. Sobre todo en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, que es muy potente y es poderoso, aquí seguro que también, hay sectores que son reticentes absolutamente. Y evidentemente, si un juez no sabe gallego o no sabe catalán, el ciudadano delante del juez tendrá que hablar castellano. Que aquí, o A o B. Y el sector jurídico es el sector más duro, más contrario a la aceptación del bilingüismo. Manifestaría esta posición. Tercer apartado, las ideologías ante el plurilingüismo español. Presentaré algunas ideologías, algunas mentalidades respecto a este tema del plurilingüismo en España. No trataré los aspectos más lacerantes o más tristes. Tristes son las prohibiciones que desgraciadamente se pueden enumerar, que ha habido a lo largo de la historia. En este caso ha habido una ideología concretada en la exclusión. Ya no hablaré de estas, sino de otras más suaves. Me gustaría olvidar las duras, las... Esta me lo salto ya expresamente aquí, sí, ya dejaremos aquí. Un gran pensador, que era gran, a pesar que yo no esté de acuerdo con él, vasco, muy interesante desde el punto de vista sociolingüístico, es Miguel de Unamuno, que atacó la cultura vasca duramente. Esta me la salté. Bien. Formulaba una visión del multilingüismo hispánico del siguiente modo. Es en nombre de la cultura, no solo del patriotismo, es en nombre de la cultura como debemos pelear porque no hay en España más lengua oficial, más lengua de cultura nacional que la lengua española,
que hablan más de 20 naciones. Y esto, sean cuales fueren las hermosuras, los méritos y las glorias de otros lenguajes españoles a los que se les debe dejar en la vida doméstica. Aquí tenemos lo que también en nuestro argot de sociolingüística, pues es la típica diglosia mil veces repetida. La tenemos, y es, él es vasco. Esta visión es de menosprecio por parte de un intelectual de primer nivel. También la encontramos en encuestas, por ejemplo, en una encuesta del año 2000 a estudiantes de Salamanca sobre el multilingüismo en España. Un 53% de los estudiantes de institutos de Salamanca, no todos, pero de una parte, creían que como estamos en España todos tenemos que hablar español. Y un 38% creían, en el año 2002, que los catalanes, por ejemplo, hablan mucho de los catalanes, hablan su lengua con el propósito de diferenciarse o porque se creen superiores. O un 76% creía que convenía que hubiera una lengua dominante y que ésta fuera considerada más útil en todos los territorios. Esto era el año 2002 y es más preocupante quizás que Unamuno, era gente, eran chicos y chicas de esta edad. La visión de Liz, que acabamos de presentar hace un momento, se hace eco con matices de la vieja idea liberal de que una mínima homogeneización sería indispensable para la eficacia de un Estado moderno. Es la citación de John Stuart Mill, el gran clásico del liberalismo, que tenemos en la pantalla. En un pueblo sin sentimiento común, sobre todo si lee y habla distintos idiomas, no puede existir una opinión pública unida, necesaria para que funcione el gobierno representativo. Es un planteamiento liberal. Ya no cito los planteamientos dictatoriales. He dicho que me los saltaba para quererlos olvidar de una vez. Esta visión liberal clásica de Stuart Mill cae en una posible confusión de dos aspectos que en inglés no se confunden. En español, supongo que también en gallego y en catalán también, igualdad, en inglés hablan de equality y de sameness. Equality es igualdad de derechos. Y sameness, como saben muchos de los presentes, es igualdad de características. Que tenemos las mismas patillas, los mismos bigotes o lo que sea. Sería igual. Esto, nuestra lengua nos lleva más a esta confusión. Y Stuart Mill también parece ir hacia aquí, que es necesario homogeneizarnos para tener los mismos derechos. Y son dos cuestiones diferentes. Una cosa es sameness y una cosa es equality. En este caso, el inglés nos sirve bastante. Siguiente apartado es el marco legal del plurilingüismo español actual. Me saltaré un poco el texto porque me parece que este aspecto es conocido. El marco actual es un marco asimétrico políticamente, es decir, hay unas lenguas más iguales que las otras, como decía Orwell, y evidentemente el artículo 3, harto conocido, pues dice que una lengua se ha de conocer, se tiene el deber de conocerla, y es el español. Ningún otro estatuto, ningún estatuto de autonomía de España contempla que se tenga que conocer la otra lengua, la lengua cooficial, el gallego, el catalán valenciano en Valencia, el catalán de las Islas Baleares, etcétera. Solo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está esperando la decisión sagrada del Tribunal Constitucional, es el único estatuto que dice lo mismo que dice la Constitución respecto al español. Es el único estatuto que se atreve a decir que los ciudadanos de Cataluña deberán saber el catalán. Los otros estatutos, que yo sepa, si no ha habido, estoy mirando ancho que me corrija con la vista, que yo sepa no hay. Sin entrar en detalle, excepto en este caso, es decir, que en Cataluña si se aprobara, que esperamos que pasará algún día de estos, sería la única zona con doble bilingüismo obligatorio, digamos, para todo el mundo, para los empadronados en Cataluña. En el resto de España es desigual, también es desigual el planteamiento constitucional porque las lenguas no castellanas no tienen reconocimiento en los órganos centrales del Estado. Obligación, el Estado central no tiene obligación de enviarme los impresos famosos de Hacienda que acabo de comentar. Obligación no tiene, que es un maltrato para mí, lo considero. Pero no tiene obligación porque son los órganos centrales del Estado y Hacienda se lo ha quedado
el Gobierno central, evidentemente. Paso al siguiente apartado. Dos posiciones contrarias ante... a ver, ¿cómo estoy? Así. Dos posiciones contrarias ante el multilingüismo. Si tuviera que resumir los dos polos extremos, por un lado tendría la posición que dice que hay una lengua común, como decía hace poco rato Marcos Marín, que ha de tener prioridad, que como es la lengua de todos, pues ha de tener prioridad. Esto sería una línea que grupos políticos defienden, y grupos importantes, el segundo partido español, pues básicamente defiende esto, en la práctica sí, más o menos, y la otra sería una posición que buscara una igualdad más radical entre las lenguas españolas, que no existe, que no existe. En una formulación dura, la posición programática de intelectuales próximos al Partido Popular propugna que el español bastaría para todo tipo de comunicación interterritorial, como, cito, sí, otra vez lengua, Marcos Marín, lengua común única que les garantiza la igualdad de oportunidades en todo el territorio español, les, a los chicos, a los ciudadanos. Lodares, desgraciadamente fallecido hace pocos años, fue quizás el intelectual que formuló más claramente esta defensa, que es la defensa de la desigualdad, para mí es la desigualdad, entre las lenguas españolas, en pro evidentemente del español y en base a criterios estrictamente utilitaristas y economicistas. La idea se podría resumir, estos autores, más o menos, no sé en qué libro vienen a decir, que hay lenguas que son autopistas y lenguas que son caminos de carro. Y que es lógico que los ciudadanos pues prefieran ir pues de Santiago a La Coruña, en autopista, ¿no? No en la carretera antigua. Más o menos es esta, ¿eh? Y que la gente elige libremente, este es el planteamiento. Y que es lógico que el catalán o el gallego o el vasco se abandone en favor de estas lenguas. Aún más, Marcos Marín, tendré que pagarle copyright, porque le cito mucho, acaba añadiendo una frase que también estas son brillantes, dice que las lenguas en España corren el peligro de, y cito, convertirse en lenguas pijama, muy cómodas para andar en casa, pero impresentables cuando se cruza la puerta. Esta cita me recuerda a la época de Franco a mí, pero porque es increíble el desconocimiento que tienen de la producción cultural en otras lenguas que no sean la castellana. Esta comparación a la lengua pijama, que es un menosprecio, al menos para lo... Finalmente, esta visión en favor de la lengua común se resume en una resolución judicial que hubo porque un padre catalán quería en el bautizo de su hijo que se pudiera poner, a ver, sé quién era, un famoso sociolingüista catalán, Estruvell y Trueta, y quería que pudiera poner en el registro civil Estruvell y Trueta, y en catalán se usa la I latina, Estruvell y Trueta. Y quería esto, que para su hijo, que le autorizara a poner el nombre, y no, y en el juzgado querían exigir que tenía que ser la Y, porque aquello pertenecía al registro, etc. Pero en el razonamiento a mí me gustó cómo lo razonaba la negativa. Se argumentaba que el curso, se argumentaba, sexto, hay diferentes razonamientos de por qué el ciudadano se tenía que adaptar. Ningún atisbo de discriminación puede existir por el hecho de imponer a un español el uso del castellano, ante el deber de conocer esta lengua establecido por todos los españoles, para todos los españoles, por el artículo ya citado 3.1. Venía a decir, como todo el mundo lo ha de saber, no se te discrimina. Este era el razonamiento del juzgado. El razonamiento que predica, a veces en el desierto, muchas veces en el desierto, que se ha de respetar a las otras lenguas y autorizar su uso, lo resumo en un partido, en unas declaraciones de un dirigente del ala catalanista de los socialistas catalanes, que es un partido muy complicado, como muchos, especialmente complicado, un partido que teóricamente es independiente del PSOE, pero está federado. Y en los años 80, pues resumía su posición, que es una posición que es la siguiente. Evidentemente,
Este futuro federalismo no puede ser verdad si no está hecho en libertad, si no está hecho en igualdad e incluso, ¿por qué no?, con el contenido fundamental de la fraternidad. Que no se hable de bilingüismo en Cataluña si no se habla de bilingüismo en todas partes. Porque en Cataluña es interesante y útil que los catalanes sepamos o podamos utilizar el castellano cuando sea conveniente. Lo que hay que reconocer es que también el Estado, si quiere ser el Estado de todos, tendría que pensar que un ciudadano de Cataluña no tiene por qué hacer la comedia de dirigirse al Estado en una lengua que no es la suya. Mientras sea así, el Estado nos parecerá siempre un Estado extranjero. Pasaré, para dar tiempo al debate, al último apartado, sobre la reivindicación de la extraterritorialidad de las lenguas no castellanas. ¿Hasta qué punto se tendría que avanzar para que los órganos centrales del Estado, para que esta famosa, que he citado dos veces hoy, esta documentación de Hacienda, el Estado nos la envíe en nuestra lengua? Cosa técnicamente, ya he dicho, muy fácil y sencilla. El camino hacia un plurilingüismo estatal no está impuesto, no es una obligación en el marco español actual, es verdad, pero tampoco está prohibido. No se puede avanzar hacia allí. Quizás este trecho, este camino, sea lento, como lo fue el reconocimiento del neerlandés en Bélgica, o del finlandés en Finlandia, o del francés en Canadá, pero se puede ir hacia este camino. No existe aún un proyecto político coherente en esta línea. Un posible ejemplo es el caso suizo. Es el caso suizo que muy brevemente recordaré como ejemplo ideal. El caso suizo de la Confederación Suiza es un caso ejemplar de respeto por la pluralidad interna y de pluralidad interna independientemente de los números. La mayoría de suizos hablan alemán suizo, como ustedes saben perfectamente, pero en Suiza es perfectamente respetado el francés, hablado por un 20%, el italiano, hablado por un 5%, o el romanche, hablado por menos de un 1%, en los grisones, sobre todo. Lo que hay es una mentalidad positiva respecto al plurilingüismo. Hay un multilingüismo, lo que yo llamo multilingüismo banal. Banal en el sentido que en etiquetas, en avisos públicos de todo tipo, encuentran las cuatro lenguas. Y la gente lo valora positivamente. Es este multilingüismo banal que me gustaría encontrar en esos chicos encuestados en Salamanca, que manifestaban en el año 2002 una cierta contrariedad contra el multilingüismo español, contra las zonas había. Es una experiencia única podría repetirse. ¿Qué propuestas plurilingüísticas, plurilingües, se podrían hacer para un horizonte próximo en España? La Constitución española, como he dicho, otorga tres privilegios para el español. En primer lugar, el español o castellano es la lengua oficial única en su territorio histórico. En segundo lugar, el castellano es la lengua oficial también en el territorio histórico de las otras lenguas. Y en tercer lugar, el castellano tiene la oficialidad exclusiva en los órganos centrales del Estado, legislativos, ejecutivos y policiales. Hay que plantearse, no ha habido un estudio en España similar al que hay un estudio muy ejemplar en el Canadá de los 60, de una comisión sobre bilingüismo y biculturalismo. Cuando había problemas lingüísticos en Canadá, hicieron un gran libro blanco, que es lo típico, pero es un gran ejemplo. No ha habido un estudio similar en España, porque no ha habido voluntad de hacerlo, sea cual sea el gobierno de Madrid. Hay que plantearse una pregunta previa. ¿Hay condiciones para el diálogo? Como señala Marí, un sociolingüista catalán, bien, y Vicenco, hay que lograr un marco satisfactorio de debate político. Para empezar, hay que evidenciar de manera continuada las desigualdades del marco actual y legitimar la necesidad de la igualdad formal
y de una reparación de los efectos de la larga desigualdad. Se tendría que concretar un horizonte plurilingüe justo y satisfactorio para la mayoría. Como señala Marí, en ausencia de un referente ampliamente conocido de ordenación justa de plurilingüismo, no hay un ejemplo, la población no piensa en este tema, no se lo plantea, es muy fácil que cualquier pequeño adelanto en el uso de las lenguas en algún organismo estatal, el plurilingüismo en los órganos centrales del Estado, se presente como un techo de magnanimidad insuperable. Hasta ahora ha sido muy cómodo para los poderes estatales que nunca se haya cuestionado seriamente la desigualdad del modelo, que nunca hayan tenido que explicar y justificar el plurilingüismo desigual. El peso de la culpa ha estado en nosotros. Se ha tenido por obvio el comportamiento del Estado. Paso a la conclusión, que me quedan 5 minutos antes que el retruncante prepare sus dardos. Esta contribución es sobre todo una invitación a pensar, a construir, enterrando experiencias ominosas del pasado, una tradición plurilingüe española. Ciertamente, han faltado a menudo la igualdad y la fraternidad en las relaciones interlingüísticas españolas. Ciertamente, a menudo han primado más la impermeabilidad y la imposición que no la solidaridad. Estoy convencido, sin embargo, que un cierto avance es posible y factible si se cumplen ciertas condiciones. Para empezar, y esto es un aspecto discutible tanto aquí como en Cataluña, convendría romper con la inercia histórica que hace de las comunidades autónomas valedoras exclusivamente de sus lenguas propias y, por su parte, al Gobierno central valedor exclusivo de la lengua castellana española. Vale la pena recordar que existen, por ejemplo, aún más de 200 disposiciones legales que obligan al uso exclusivo o prioritario de la lengua castellana. Por un lado, las zonas no castellanohablantes tendrían que reconocer al máximo sus minorías de lengua castellana y aceptar el castellano como patrimonio cultural, impulsando, como por cierto suele ocurrir, una enseñanza de dicha lengua de calidad. Por otro lado, el Gobierno central español, los órganos centrales, quizás, no creo que lo pueda ver, quizás en el futuro federales, de la Administración del Estado, sean sus servicios periféricos, sean sus servicios centrales, tendrían que usar y defender como propias las distintas lenguas de España mediante, si es necesario, algún organismo coordinador. Hace poco, en el mes de febrero, se aprobó una oficina de las lenguas oficiales en Madrid, que fue presentada en Barcelona, 3 semanas, de una manera un poco sospechosa, a 3 semanas de las elecciones de mayo. Fueron en marzo, me parece, se presentó en Cataluña. Se ha creado un organismo, pero yo pregunté, yo asistí a la presentación de esta oficina de las lenguas oficiales y pregunté si había presupuesto propio y no tenía ni presupuesto, que era una medida que en principio está bien, pero no tiene presupuesto. Es decir, hay un organismo del Gobierno central para coordinar el plurilingüismo en los órganos centrales del Estado. Pero, repito, sin presupuesto autónomo. Esta actuación del Gobierno central a favor del multilingüismo ha de partir de una visión positiva de la diversidad cultural y lingüística y de una actitud generosa que puede permitirse el grupo dominante español, el de lengua castellana, si es que llega, no lo encuentro fácil, si es que llega a entender la pasión y adhesión que despierta un idioma cuando se corre el riesgo de perderlo. Los monolingües les cuesta mucho entender esto, entender cómo sufrimos dolor de lengua, como es un libro que se llama así en Cataluña. Fruto de la hegemonía social del castellano español, la población española que no lo tiene como primera lengua seguirá dominándolo con seguridad. Esta población, sin embargo, si quiere mantener la funcionalidad y prestigio de sus lenguas propias, querrá seguir usando su lengua en todos los ámbitos públicos y oficiales posibles, ante las administraciones locales, autonómicas, españolas, europeas, que le tengan que asistir y atender. Y acabo. Del mismo modo,
En un futuro no tan lejano, quizás todos los europeos, repito esta idea que he indicado antes, sepamos inglés, pero no por esta razón dejaremos de querernos relacionar en nuestra lengua, sea alemán, estonio, castellano, español, danés, catalán, valenciano, con la administración europea. Creemos que un buen modelo lingüístico para los órganos centrales de la administración española es la administración helvética, suiza, por su tradición de pragmatismo, por su tradición de tolerancia, por su tradición de subsidiariedad. Mac Ray, un gran politólogo canadiense y ahora ya muy mayor, no sé si puedo decir que es vivo o no, porque es muy mayor, no lo sé, hace tiempo que no oigo de él. Mac Ray, a quien yo he citado en algún momento, se planteaba la pregunta clave. Mac Ray tiene unos libros excelentes estudiando estados plurilingües. Tiene un libro sobre Finlandia, un libro sobre Suiza y un libro sobre Bélgica. Y me gustaría que hiciera el otro volumen sobre España. Son libros fantásticos, explica muy bien qué pasa. La pregunta clave para Mac Ray era, ¿de qué manera puede un país multilingüe, y hay muchos en el mundo, conseguir la paz y la justicia lingüística para los distintos grupos en contacto? Una convivencia lingüística exitosa en España podría ser posible. Existen modelos de organización que salvaguardan la continuidad de las lenguas históricas y a la vez mantienen los puentes de comunicación. España puede ser precisamente, podría ser, soy un poco pesimista, podría ser un modelo. No bastará, sin embargo, la intervención estatal para alcanzar cotas superiores de multilingüismo. Será necesaria también la presión de minorías militantes, aunque sea un 5% de gallegos o un 5% de catalanes, para conseguir que empresas privadas, que organismos públicos sean multilingües. Digo un 5%. Las clases medias, en el caso de mi país, en el caso de Cataluña, pues que sea un porcentaje de las clases medias urbanas catalanas, que son importantes. Si se quejan, lo lograrán, pero se han de organizar para que la línea aérea que hoy me ha traído a Barcelona pues use el catalán, que lo usa, pero cuando ha llegado a Santiago no ha usado el gallego, etcétera. Pero lo pueden lograr, se puede lograr, y la experiencia belga, flamenca, la experiencia finlandesa o la experiencia quebequesa, esta movilización, una movilización, entendámonos, de minorías, será siempre de minorías, pero de minorías importantes desde la España no castellana, se tendrá que enfrentar a la inercia de la mayoría de la población ya acostumbrada al castellano, una lengua que ya entiende. La mayoría de la población española ya acepta cómo está la situación. En definitiva, último parágrafo, se debe intentar en España superar tanto el centralismo heredado, que es un tipo de separatismo, en mi opinión, es un separatismo de raíz castellana, me separa a mí, me separa a mí que pago mis impuestos, a menudo espoleado por los medios de comunicación, como el independentismo clásico o el constitucionalismo y federalismo tradicionales. Se debe construir un nuevo modelo en que las soberanías sean limitadas y compartidas. Y última cita, Marí, que lo he citado ya anteriormente, Isidor Marí, acababa muy bien un análisis del debate por el plurilingüismo y por la plurinacionalidad. Y lo planteaba así, y así acabó. Lo mira desde la perspectiva catalana, que es mi perspectiva, yo no sé hasta qué punto es aplicable al modelo gallego. No hay problema catalán, sino problema español. El problema de una nacionalidad hegemónica que se cree en el derecho, y además democrático, de decidir cuál es la nación, la cultura y la lengua de los otros. ¿Por qué la ciudadanía española no podría ser, como la europea, compatible con las diversas opciones lingüísticas, culturales y nacionales? Y acabo aquí, estoy a la disposición del retruncante y de todos ustedes para continuar hablando del tema. Me he saltado algún trozo por amor al tiempo que se me ha dado. Moitas grazas por a intervención e por aterse o tempo.
e agora vai ter a oportunidade de retrucar Fernando Ramallo. Muy bien, moitas grazas. Quero comenzar, como se fai nestes actos, por agradecer ao Consello da Cultura Galega por pensar en mí para retrucar esta intervención, esta estupenda intervención do noso colega Emili Bois. Invitarme para falar justamente disto da política lingüística do Estado, que é un tema que supoño que a todos nos inquieta, nos atrae. Todos temos todos imaginamos esta diversidade lingüística do Estado de maneira diversa, e non penso só nas comunidades que no artigo de Belver que citaba Emili, comunidades, digamos, monolingües no Estado español, sino tamén as comunidades ou as elites sociolingüísticas de Galicia, de Euskadi, de Valencia, de Cataluña, etc. Probablemente temos consideracións diferentes en xeral sobre que isto o cal sería a política lingüística do Estado, ¿no? Por outro lado, este é un retruque ou unha resposta, vai ser en certos puntos, ou espero que así se sea crítica, pero fundamentalmente o considero como complementaria, porque estou básicamente de acordo co que Emilia acaba de expoñer, que, por certo, un exercicio que se agradece, espero que tamén se agradece ao meu final de resumo, pois deixou cousas que eu li no seu texto cando se me enviou, moi interesantes, e que espero que a mellor algún momento podedes acceder a ela, porque, en fin, deixou, non comentou certas cousas que sí que están no texto. Está na rede, ben. Pois que se pode acceder porque, diría, o máis enriquecedor da xa enriquecedora exposición que acaba de facer, non? É obvio que este tema da política lingüística do Estado é algo que está moi presente no debate público, sobre todo nos últimos, eu diría, 20 anos, de maneira máis evidente, dende que o Partido Popular se achegou ao poder a nivel estatal nas súas dúas legislaturas, e tamén nesta última legislatura de goberno, na pasada legislatura de goberno do Partido Socialista, houve o tema da lingua, o tema das linguas do Estado estivo presente en maior ou menor medida en moitas das tensións políticas que vivimos nos últimos 4 anos, ¿no? E posiblemente tamén nestes 4 anos, ainda que, como sabemos, pasado mañá hai un congreso do Partido Popular onde terán que resolver certas tensións internas, e tal vez unhas das tensións sexa a política de Estado e a política incluso lingüística que teñen, e veremos como se resolve. Aí está boa parte do futuro co que temos que enfrontarnos nos próximos anos. Isto non é unha solución a curto plazo, fan falta 15, 20, 25 anos para que este asunto, na miña opinión, polo menos, da política lingüística do Estado ofrece un cambio sustancial con respecto ás minorías lingüísticas. Por tanto, este texto, na miña opinión, este texto que Emilia acaba de presentarnos, e sobre todo que o link é un pouco máis amplo, como comentaba en un momento, ofrece ou acerta, na miña opinión, o diagnóstico e adianta algunhas propostas moi suxerentes para enfocar ou focalizar este asunto da diversidade lingüística do Estado. Sobre todo esta visión positiva do multilingüismo de España, algo que está absolutamente o presente constantemente no seu texto. Farei algunhas observacións críticas, pero repito que isto, por razóns, a mellor obvias para algúns ou para algunas, a mellor non obvias para outros, pero asumo boa parte do que el di. Por tanto, máis que un retruque absolutamente contrario ás súas posicións, é contribuir ao debate para ver se nesta ocasión, en esta sesión da tarde, temos máis opción, máis oportunidades, ou tedes máis oportunidades vos que estades aí para comentar a vosa posición, porque estou seguro que todos imaginades un Estado plurilingüe e probablemente esas imaginacións non coincidan con todos.
Vou seguir máis ou menos punto a punto a estrutura do texto que os organizadores me enviaron aí algunhas semanas, e comezarei polo panorama do multilingüismo español polo que o propio Emili comezou a súa intervención, non? E aquí, pois, sí, son crítico, en fin, con algunas das observacións iniciais, non? Un aspecto esencial que temos que ter en conta como punto de partida é o alcance da propia diversidade lingüística no Estado español. E aquí xa non me estou referindo a recoñecementos totais, a oficialidade, que, como sabedes, algúns dos estatutos, en consecuencia coa Constitución española, outorgan as súas linguas, ou recoñecementos parciais que tamén outros estatutos asumen na súa disposición con respecto á súa diversidade lingüística, senón a poñer sobre a mesa un completo mapa da realidade sociolingüística de España. A propia cita de Fishman, coa que comeza ou coa que nos ilustrou Emilio ao principio do seu texto, vai nesa dirección, non? A diversidade lingüística de España é moi notable, non só polo número de linguas distintas que atopamos no seu territorio, senón principalmente porque algunhas delas están entre as linguas socialmente minoritarias con máis falantes de Europa. Utilizo esta etiqueta de socialmente minoritarias, espero que todo o mundo entenda, para non entrar nas discusións de si minoría, maioría, maioritaria, minorizada, etc. Non? Son linguas, en moitos casos, dende logo no caso galego e así, no caso catalán tamén, catalán en Cataluña, son linguas con unha presenza polo menos tan ampla como a da lingua castelá, pero que teñen en esencia un menor prestixio, ¿no? Por tanto, hai cuantificacións das linguas de España, das linguas non de linguas distintas do castelá, moi moi evidentes e moi claras sobre esta potencialidade, ¿no? A relación de linguas faladas actualmente en España e que teñen unha presenza histórica nos distintos territorios son as seguintes, ordeadas de maior a menor polo número de falantes: castelán, catalán, galego, euskera, asturiano, aragonés, tamasic, romaní, aranés e portugués. Todas estas linguas teñen en certo sentido algún recoñecemento nos estatutos das distintas comunidades autónomas do Estado, ¿no? É dicir que 12 das 17 comunidades autónomas e as dúas cidades autónomas recoñecen, con alcance xurídico moi diverso, a diversidade lingüística. 12 das 17 e as dúas cidades autónomas, ¿no? Dende logo, e isto é evidente para todos vós, evidente que non todas teñen o mesmo rango, nin a mesma visibilidade, nin o mesmo prestixio, nin mesmo a mesma oficialidade, non? Habitualmente se fala das linguas de España, se fala das linguas oficiais. A min isto pareceme moi interesante, falar do catalán, do galego, do euskera, do castelán, as catro linguas, pero isto oculta unha realidade moito máis diversa a que cada vez temos que, digamos, achegarnos con máis naturalidade, non? En algúns casos, como o asturiano ou aragonés, pois os seus estatutos recoñecen pois a protección por parte dos gobernos autónomos destas variedades. Noutros casos, como o romaní, que sabemos que é unha lingua con unha presenza interesante, desterritorializada, dende logo, pero con unha presenza interesante, dificilmente cuantificable, pois non teñen protección alguna, aparentemente, salvo se remitimos, como volverei dentro un momento, o artigo 3.3 da Constitución. O aranés, neste momento, é unha lingua oficial en Cataluña, con moi poucos falantes, 3.000 e pico, 4.000 usuarios habituais. O portugués, con moitos menos, tamén ten certo recoñecemento no estatuto extremeño. E o tamasic, que é unha lingua que hai anos que se está intentando que sexa lingua vehicular en Melilla, e incluso oficial, pero cunha enorme oposición polo goberno local de Melilla, polo goberno do Partido Popular, que se opón a medidas presentadas na Cámara Baixa en Madrid
para considerar a súa visibilidade oficial ou pública. Non? Simplemente como anécdota, para que veades como están as cousas por aí adiante, bueno, hai anos que se veñen presentando iniciativas, como digo, a última presentou na Esquerra Republicana de Cataluña en nome de Coalición por Melilla, que non ten representación no Parlamento Español, pero a través de partidos, digamos, próximos, afins ou polo menos sensibles ou sensibilizados a esta cuestión, presentou unha iniciativa, unha nova iniciativa para que en Melilla, donde o 50% da poboación é de procedencia amazín, utilizan habitualmente o tamazic, o 50% da poboación dos 75.000 habitantes de Melilla, pues para que tivese un certo recoñecemento, unha certa visibilidade, fundamentalmente no nivel educativo, ¿no? Bueno, teño aquí, para que vexades como están as cousas, unha entrevista que se pode ver no en internet, o diariosur.es. Bueno, este é do ano 2006, cando houve outra iniciativa semellante, e se lle pregunta o portavoz do goberno de Melilla, naquel momento creo que era Diego ou David Conesa, e tamén conselleiro de Economía, e se lle fai esta pregunta: ¿qué opina sobre lo dicho por Coalición por Melilla sobre que es una traición no apoyar la iniciativa sobre el tamazic? Fijaros a respuesta que da, estamos hablando de século XXI. Lo último que han propuesto, porque ha habido propuestas diversas, es que el tamazic se convierta en lengua vehicular del sistema educativo. Debo decir aquí que Melilla aparece en ese informe PISA tan recurrente, en fin, tan manipulable, por otro lado, nos postos máis baixos no Estado español en cuestión de capacidade dos estudantes, ¿no? Dice, esto quiere decir que se utiliza para impartir asignaturas y el objetivo fundamental de eso, aparte de la promoción y protección, con lo que estamos de acuerdo, porque el Estatuto de Melilla sí reconoce que pues el gobierno protegerá a diversidad lingüística y cultural de Melilla, etcétera. Dice, es paliar el fracaso escolar que afecta principalmente a niños de etnia bereber, cuando esto provocaría el efecto contrario. Imagínese una asignatura como geografía impartida en tamazic. Aparte de duplicar el sistema educativo, si yo la imparto a un niño clases en tamazic, ¿cómo la escribo? Cando tamazic ten unha escritura propia, por certo. ¿Cómo la escribo? Porque es una lengua de tradición oral y la posibilidad de escribirla es muy complicada. Estamos llegando a un planteamiento que nos lleva al absurdo. ¿Qué ocurre con esos niños que tienen problemas con el dominio del castellano porque en sus casas hablan en tamazic? Pues que si las clases se le imparten en esa lengua seguiría teniendo los mismos problemas y sus posibilidades de ascender a la siguiente fase del sistema educativo serían muchísimo menores que las del resto de los melillenses no amazics, y sus posibilidades de promoción y de empleo para el futuro serían mucho más pequeñas. Desde luego que solicitaban estas iniciativas non era un ensino de inmersión en amazic, sino en tamazic, senón incorporar esta lingua como lingua vehicular, como lingua simplemente como materia de ensino. Isto, pues, evidentemente, a día de hoxe, ainda que hai iniciativas no Parlamento, está sen aprobar. Por tanto, bueno, sei que hai linguas cunha tradición moi importante, moi relevante, con grupos elitistas que están constantemente, ou que estamos constantemente demandando unha maior visibilidade no Estado das nosas propias linguas, pero hai que reconhecer que no Estado español a diversidade lingüística é máis ampla, ¿no? Ademais, hai que engadir o numeroso grupo de linguas de inmigración. Carme Añuñén nos falaba esta mañán que en Cataluña consideran o seu inventario de linguas que estamos próximos ou que están próximos a 300 linguas. Ben, algunhas delas terán 20.000, 50.000, 100.000 falantes, tal vez, moitas delas 300, 250 ou 25, non? É certo que hai, en fin, na cuantificación perdese moitas veces este detalle, non? Pero, en calquera caso, este é un desafío o que temos que enfrentarnos con absoluta naturalidade, e o que non sei se estamos preparados para esta nova situación que aquí en Galicia ainda é moi, moi emerxente,
non chegamos ao 5% de inmigración que ten o Conxunto do Estado, pero, de logo, non podemos duvidalo, por aí van os tiros, e non tardaremos moito tempo en ter ese 5 ou ese 7 ou ese 10% de inmigración que temos que garantirlle todos os dereitos como seres humanos, non entro en cuestións de outra índole, non? Ademais disto que acabo de contar, que é poñer sobre a mesa realmente cal é a diversidade lingüística, pensar un pouco en dereitos para todos, 60.000 de tamasic ou 7 millóns de catalán, hai un problema adicional á hora de abordar con rigor a diversidade lingüística en España. Trátase dunha cuestión case ontolóxica, non? Que consideramos como un falante de catalán, como un falante de galego, de euskera, de aragonés, por exemplo? Hai diversas consideracións a este respecto, non? A máis consideracións que permean os discursos e que aparecen habitualmente mediatizadas, non? Polo menos eu destacaría tres caracterizacións. Por un lado, as cifras refírense habitualmente á frecuencia, á poboación que habita nunha das comunidades lingüísticas de España. Moitas veces aparecen os datos, 40% da poboación española fala linguas distintas ao castelán. Isto non é certo, non é o 40%. De logo, 40% sí habita en comunidades onde se falan linguas distintas ao castelán, pero non toda a poboación, como sabemos, fala habitualmente estas linguas, non? Isto é o que remite a cifra de 18.150.000 tal, que recolle o segundo informe de seguimento da Carta Europea para as Linguas Regionais e Minoritarias, e que, aínda que Emili non falou dela nesta presentación, sí que está no seu texto, non? O lado desta cifra, hai un par delas máis que deberíamos contemplar. Por un lado, persoas que teñen a capacidade de falar unha determinada lingua, isto é unha forma de medir diferente, né? E, por outro lado, falantes habituais. Para min é obvio que manexar unha ou outra ofrece unha visión da realidade sociolingüística do Estado español parcialmente diferente. En definitiva, a cuestión é, e trasládovos esta pregunta, por si tedes unha opinión formada, cal é o referente cando nos referimos a falantes dunha determinada lingua? En que estamos pensando? Non deberíamos... En fin, os datos están aí para traballar con eles, para interpretálos, para justificar as nosas posicións, pero non deberían estar para sesgar a realidade, non? En todo caso, en contextos de contacto lingüístico, de forte hibridación de códigos, como pasa con frecuencia nas linguas en contacto no Estado español, mesmo de similitude estructural entre idiomas, no caso de Galicia o temos bastante claro, que, pregunto novamente, ser falante dunha lingua. Este é un tema que me parece relevante á hora de discutir e de reflexionar sobre a diversidade lingüística. Por outro lado, e neste sentido é un complemento da cita de Fishman, pero tamén unha crítica, o catálogo Ennologue, que algúns de vós coñeceredes, un catálogo, en fin, que intenta recoller a diversidade lingüística do mundo, moi criticable desde moitas perspectivas, os que máis ou menos traballamos sobre diversidade lingüística topamos moitos problemas con este catálogo, pero, aínda que hai outros catálogos parciais, a nivel global é o que temos, segundo este catálogo, España ten un índice de diversidade lingüística de tipo medio entre os Estados europeos. Carme Llullén falaba esta mañá de índices de diversidade lingüística, que hai diversos índices que podemos poñer sobre a mesa. O catálogo, este catálogo, seguindo, digamos, un índice originalmente proposto por un lingüista, Grimber, hai xa máis de 40 anos, baséase no seguinte, estuda a probabilidade de que dúas persoas seleccionadas o chou o azar, aleatoriamente, nun determinado estado, teñan linguas maternas diferentes. Así que imos a calquera estado, tomamos dúas persoas ao azar, numeramos as persoas dun ou cinco ou 40 millóns, collemos o 345.000 tal e o 27 millón tal, e lle preguntamos cal é a súa lingua materna,
Y a partir de esa respuesta materna, a partir de esa respuesta, elaboras este índice. O índice ten un rango que vai de 0 a 1, un o un interprétase como a máxima diversidade, mientras que o 0 como a ausencia total da mesma. Evidentemente, para calcular o índice tense en conta o número de falantes de cada lingua con respecto á poboación total. Por exemplo, México ten un índice, ten moitas linguas, máis de 200, pero ten un índice de diversidade moi baixo porque o 95% falan castelán e hai un 5% que falan 199 linguas. Ben, non hai ningún estado no mundo que puntúe nos extremos, o 1 ou o 0. O máis próximo, o 1, é Papúa Nova Guinea, que tamén se citou esta mañá e que tamén podemos someter a crítica esta valoración, que é o que se considera unha lingua en Papúa, etc., etc., é que está cerca do 1, 0.99 e pouco. Ben. Pois ben, o índice de diversidade de España, segundo este catálogo etnologue, é de 0,4. 0,4, e o enologue recoñece 20 linguas. Eu aquí falei de 8 ou 9, o enologue inclúe algúas máis, porque inclúe, por exemplo, o caló, inclúe o, bueno, o mozárabe, etc. Bueno, é dicir, que aí están as críticas que decía antes que deberíamos contemplar para este catálogo, ¿no? Bueno, pues este índice en España de 0,4 é semellante ao de Estonia, 0,4 tamén, San Marino, Luxemburgo, etc. Pero con maior diversidade en Europa topamos Austria con un índice de 0,5, Suiza con un índice tamén de 0,5, Letonia con un índice de 0,6, Italia con un índice de 0,6, etc. E os Estados Europeos con maior diversidade, e en isto un pouco complementar esa valoración de Fishman, son Noruega con un índice próximo ao 0,7, Bélxica con un índice próximo 0,8, e iso que ver si que ten menos diversidade lingüística, pero o índice de diversidade é maior, polo que acabo de comentar. Bueno, por tanto, esta é a primeira parte da miña meu retruque ou miña valoración crítica sobre que hai que poñer, que debemos contemplar cando falamos de diversidade lingüística. Por un lado, que número de linguas, por outro lado, que é un falante dunha lingua, que este é un tema controvertido, moi ausente de valoración crítica. Eu non teño lido sobre isto prácticamente nada, pero creo que é importante. Por outro lado, na segunda parte da súa intervención, Emili presentou o marco legal moi por riba, en fin, porque se centrou noutras cuestións, e gustaríame facer algunhas observacións. Coincido con Emili Bois con que a Constitución española, non o comentou el, pero está no seu texto, supón un avance parcial con respecto ao tratamento da diversidade lingüística. Óptase por un modelo no que prima o principio de recoñecemento territorial, pero cun alcance parcial, tipificado como de centro monolingüe, periferia plurilingüe. É denominado autonomía lingüística. Este modelo tivo como principal consecuencia, citando un texto clásico de Bourdieu, a creación dun mercado lingüístico unificado e dominado pola lingua oficial que se convirte na norma teórica coa que se miden objetivamente todas as prácticas lingüísticas. O constituinte tiña, cando menos, outras dúas opcións dentro dunha simple tipoloxía de políticas lingüísticas implementadas polos Estados europeos. O bilingüismo institucional, predominio do principio de recoñecemento persoal, algo semellante, salvando as distancias, sempre a Irlandia, Eslovenia, Hungría, Noruega, e en parte Finlandia, que está moi citada nos últimos tempos aquí en Galicia como gran modelo a seguir, e Finlandia segue un modelo mixto, territorial, persoal, e o outro modelo é o federalismo lingüístico que ele citou co caso de Suiza e tamén de Bélxica. Pero isto, naqueles tempos da elaboración da Constitución, ia en contra dunha tradición dominante en Europa, e tamén no mundo en xeral, dende polo menos a Revolución Francesa, aquela tradición de un Estado, unha lingua, unha nación. Xa que logo, o exercicio de planificación lingüística que se explicita na Constitución Española reforzou a distinción entre o racional moderno e o emocional tradicional, que facilitou a creación dunha poderosa vinculación entre racionalidade e orde económica, e que en Galicia ten moita explicación ou serve para explicar a última fase deste desprestixio social da lingua que, dende logo, ten uns inicios moi anteriores, ¿no? Ben, con todo,
son de opinión de que o marco constituinte vixente ofrece posibilidades para a visibilidade das linguas distintas ao castelán nas institucións político-administrativas do Estado. Tamén, na última parte, nas conclusións, Emili insistiu nisto, non? Dende logo, son consciente de que isto é motivo dunha grande controversia tanto doutrinal como na propia jurisprudencia do Tribunal Constitucional. Con todo, compre sinalar que hai jurisprudencia abondo para fortalecer a interpretación de que a España plurilingüe pode ser un feito se hai vontade política, que este é a clave, finalmente. Non é preciso mudar a Constitución española para converter de facto o Estado nun Estado plurilingüe. Como exemplo, o artigo 3.1 da Constitución non implica a exclusividade da lingua castelana nas institucións e nos órganos representativos do Estado. Confróntese ao novo artigo 33.5 do Estatuto catalán. Os cidadáns de Cataluña teñen o dereito a relacionarse por escrito en catalán cos órganos constitucionais e cos órganos jurisdicionais do ámbito estatal. Sabemos que hai recursos sobre este texto, pero polo menos está aprobado no goberno catalán e no goberno do Estado, ¿no? A xerarquía das linguas que parece desprenderse da Constitución española e que así recolle Emili Bois no seu texto é motivo tamén de debate doutrinal. O artigo 3.1 parece conferirlle ao Estado a competencia para regular o uso oficial do castelán. O artigo 3.2 atribúe a competencia ás comunidades autónomas. Pero onde hai maior debate é o respecto das modalidades lingüísticas das que fala o artigo 3.3. En primeiro lugar, está ao alcance destas modalidades. Neste sentido, un catedrático de Dereito Constitucional ben coñecido, Jaume Bernet, cita no seu último libro, 2007, as dúas interpretacións posibles. Unha, definición ampla do concepto, no que se incluen todas as linguas españolas, é dicir, o artigo 3.3 di o Estado, tal, as distintas variedades serán motivo de protección, etc. Que se interpreta nese artigo? Todas as linguas, ou exclusivamente as linguas que non se recollen no artigo 3.1 e no 3.2. E segundo, unha definición xerárquica onde se excluan o castelán e as linguas cooficiais. Íntimamente relacionado ao tema competencial, se optamos por unha interpretación ampla das modalidades lingüísticas ás que se refire o artigo 3.3, o Estado podería regular o uso das linguas distintas españolas. Para o mesmo autor que citaba, para Jaume Bernet, isto é especialmente relevante, polo menos en dous ámbitos. Por unha parte, a falta de protección autonómica específica, o Estado podería asumir dita función cando a regulación autonómica fose inexistente, co fin de cumplir o mandato constitucional de proteger e respetar a riqueza lingüística española, como sería no caso dos enclaves. Por outra, respecto ás institucións centrais do Estado, nas que sería posible a utilización de outras linguas distintas, ademais do castelán. Neste sentido, o actual Estatuto da Autonomía de Cataluña parece sustentarse na segunda das interpretacións, cando no seu artigo 143 aclara que a única competencia sobre a lingua catalá ten a propia Generalitat. En todo caso, aquí hai certas discusións. Ben, terceiro punto son as ideoloxías sobre o multilingüismo. Falou de unha das interpretacións fundamentalmente, a hexemonía do español como lingua común. Emili Bois comentou aí desde os casos de Unamuno ata casos máis recentes de autores diversos, de Marcos Marín, etc. É dicir, que hai todas unhas asencias que abogan por este discurso, por esta ideoloxía, ¿no? Esta ideoloxía do castelán como lingua común, este que Del Valle chama ampliando o alcance actual do español o panhispanismo, ¿no? Esta ideoloxía non ten apoio xurídico en ningún texto legal, aínda que sí hai jurisprudencia no Tribunal Constitucional. Por exemplo, a sentenza do 84 de 1986 con respecto á Lei de Normalización Lingüística de Galicia, en esa sentenza o Tribunal Constitucional pronúnciase por primeira vez a favor da primacía da lingua castelá sobre o resto das linguas españolas. Di literalmente, resulta concordante con outras disposiciones constitucionales que reconocen a existencia de un idioma común. Aí é a primeira vez que aparece este recoñecemento dun idioma común por parte do Tribunal Constitucional de todos os españoles, etc. Pero fora do marco xurídico, esta interpretación ou esta ideoloxía ten tamén unha notoria implantación. Con antecedentes notables, reactívase a principios dos anos 90 como unha concepción elitista sobre as linguas que permea o conxunto da poboación a través de diversas asencias, medios de comunicación, sistema educativo, igrexa, institucións político-culturais, partidos políticos, goberno, poder judicial, multinacionais, etc. E se actualiza nas versións máis recentes no discurso sobre o valor económico do español, discurso que se estrutura alrededor de dous objetivos básicos sobre a capitalización da lingua.
que paralelamente está diseñado para alimentar varios mitos, algunos de los que se falaba aquí esta mañana, impermeables y anacrónicos. O mito da utilidade das linguas, co que eu non estou de acordo, o mito da unidade lingüística, o mito da superioridade das linguas, etc. Pero tamén plantexa unha revisión ampla de diversos feitos da historia de España, do papel de España no mundo e dos propios fundamentos das relacións entre as comunidades que conforman o Estado español. Ben, hai outra ideoloxía que comenta Emilio no seu texto, que é a ideoloxía da igualdade radical entre todas as linguas españolas e que ten o seu fundamento nunha interpretación moito máis aberta da Constitución española, pero que é unha tarefa complicada nunha democracia liberal que fixo da homoxenidade lingüística e cultural unha condición de fondo da integración política. Co cambio do goberno no ano 2004, abriuse un novo contexto no que ao lado das reivindicacións de soberanía territorial e de apertura dun amplo debate sobre a necesidade de abordar unha segunda transición democrática, foi elaborándose un novo discurso lingüístico que podemos denominar a España plurilingüe. A grandes trazos, preténdese a activación dunha interpretación máis aberta da Constitución, como decíamos, no que o reconhecimento explícito do carácter plurinacional, pluricultural e plurilingüe de España sexa un feito. Ben, para rematar, con respecto á reivindicación da extraterritorialidade da que falaba Emili, no seu texto ofrece distintas, ou presenta distintas medidas que se deberían contemplar a medio e a curto plazo para que as linguas distintas do castelán tivesen unha visibilidade nas institucións do Estado, ¿no? E comenta o caso de Suiza como exemplo, ¿no? Eu quería rematar con estas palabras. Dende logo, o modelo suizo de federalismo lingüístico, ou en ese modelo, a poboación, como el dixo, é moi consciente do valor do seu patrimonio lingüístico que se mantén cun sólido equilibrio na política lingüística sustentado no principio democrático de que ninguna das linguas estatais debería representar unha ameaza ás outras linguas. É un modelo de centro plurilingüe e periferia monolingüe, distinto, dende logo, o español, que, ao contrario das autonomías lingüísticas, implica que o Estado abstense de impoñer o uso dunha lingua común e, precisamente, nese monolingüismo, multilingüismo oficial, fomenta e reforza un sentimento común de nacionalidade. Con todo, este modelo de centro plurilingüe e periferia monolingüe fai que en Suiza, igual que en Bélxica ou en Canadá, atopemos tres comunidades lingüísticas monolingües homoxéneas con pouco ou nulo acceso cultural, lingüístico e político entre cidadáns. No fondo, está o coñecido debate entre o principio de territorialidade e o principio de personalidade. É evidente que trasladar este modelo de federalismo lingüístico a España implicaría modificar a Constitución española. Pensamos, ademais, que o artigo 3º está no título preliminar que require unhas novas eleccións, vaya. Parece que isto de modificar a Constitución non toca en España neste momento. Ademais, os territorios con linguas propias en España están lonxe de ser exemplos de homoxenidade lingüística, senón que máis ben se trata de territorios complexos nos que é difícil deseñar lindes lingüísticos intraterritoriais. O que sí cabe dentro do marco constitucional son os casos de bilingüismo institucional, que podemos atopar con algunhas diferenzas entre eles en Irlanda, Eslovenia ou Hungría, Noruega e mesmo Finlandia. Quisera rematar esta intervención respondendo a pregunta que Emili Bois recolle no seu traballo. Non sei se a comentou, hai condicións para o diálogo, que esta é a cuestión absolutamente central cando falamos de política lingüística a nivel de Estado, hai condicións para o diálogo. Dende logo necesitamos que tanto PSOE como PP asuman con naturalidade que vivimos nun Estado plurilingüe, cun ordenamento jurídico a respecto da diversidade lingüística aínda con percorrido. Tanto as minorías históricas como as dos inmigrantes necesitan que estas organizacións políticas se comprometan decididamente a cumplir a Constitución española e a respetar as reformas dos Estatutos de Autonomía. Non foi así na pasada legislatura, con múltiples tensións que todos coñecemos, moitas delas centradas directa ou indirectamente na diversidade lingüística. Por ixine democrática, o Congreso do PP que se celebra esta fin de semana debe aclarar a principal tensión dentro das súas filas. E isto é fundamental. Ben continuar co seu discurso, ainda que non lles dé a votos, ben centrar o partido. Hai uns días, o escritor valenciano Joan Garí afirmaba no Diario Público, nun artigo do 15 de xuño, notas sobre el anticatalanismo. Cito literalmente, la derecha española debe soltar lastre e desprenderse de aquellos iluminados que creen que España es una nación monolingüe y monocultural. De lo contrario, el futuro solo traerá más nacionalismo español y, en el otro extremo, un reforzamiento de las opciones independentistas.
Bien, para esta legislatura, en mi opinión, sería desexable, aparte de poner realmente en funcionamiento ese Consejo de las Lenguas Oficiales y esa Ley de las Lenguas, una campaña de sensibilización en todo el Estado, de manera obvia, para que las comunidades autónomas en las que la población no percibe tan nidiamente que España es un Estado plurilingüe. Gracias a ti también por la intervención. Antes de pasar a quenda de intervenciones do público, supongo que Emily Boyce tiene algo que decir brevemente, se puede ser, para darle oportunidad al público de que debata. No, primera conclusión es que yo tenía que ser retrucante y que él hablara antes. No, porque había tiempo en esta ocasión, porque no, no sé, porque tenemos hasta 8, ¿no? No hay más, sí, no sé. Después. No, de los puntos que ha tratado, primero gracias por la lectura atenta, que siempre se agradece. No sé, destacar alguna cuestión, estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de lo que ha dicho. Me ha interesado que ha comentado que era difícil saber qué significa hablar una lengua. Ese es un tema de demolingüística, tenemos censos lingüísticos aquí también, supongo, y nosotros los recogemos y, claro, los datos muestran un crecimiento del conocimiento del catalán. Pero esto no significa uso. Lo que pasa en Cataluña, cuando empezó la democracia en los 80, se decidió no preguntar, es una cuestión política interesante, no preguntar sobre el uso de las lenguas. No se quería retratar, fue una decisión política consciente, no se quería retratar comunidades lingüísticas dentro del país, es decir, barrios más castellanohablantes, barrios más catalanohablantes, se intentó, y esto se intentó evitar, es decir, es lo que se llama no querer ir más allá de la ignorancia. Y por motivos conscientes, no se quería saber más, porque técnicamente se puede preguntar qué lengua usted usa, etcétera. Pero un comentario sobre esto. Luego, sobre el tema de... Yo no en mi comunicación no me he saltado conscientemente para cumplir con rigor con el tiempo un poco algunos ejemplos de medidas para adelantar, por museos estatales, documentación, páginas web de los ministerios. Muchas cosas pueden ser preparadas para que un ciudadano en Santiago o en Barcelona pueda contactar con el gobierno central en su lengua. Se puede adelantar en muchos ejemplos. Me temo que se podría adelantar con mucha facilidad y mucha gente en Cataluña, y yo no sé en Galicia o no sé en Euskadi o en el País Valenciano, se podría adelantar con medidas simbólicas. Al menos en Cataluña yo creo que los catalanes son muy sentimentales. Esto es una generalización porque no lo he estudiado, pero tengo la sensación, después de 50 años de estar por allí, que lo somos mucho. Creo que, por ejemplo, que hace unos pocos meses la futura reina se dirigió a una reunión de empresarias y dirigió unas palabras en catalán, y por cierto, bastante correcto, su asesor. Creo que si la corona, estaría en favor de la corona, si la corona española hiciera algunos ejemplos, mensajes a la nación usando gallego, catalán y vasco con unos porcentajes relativos, esto al menos en Cataluña mucha gente le caería, diría la expresión, le caería la baba, le gustaría muchísimo. No solucionaría el problema, porque a mí lo que me interesa es que la página web del Ministerio de Educación y Ciencia está en catalán cuando yo tenga que enviar no sé qué al Ministerio. Esto es lo que me afecta en mi vida cotidiana. Pero a la mayoría de la población le gustaría esto, que la corona dijera cuatro cosas en catalán, que a Eurovisión enviáramos un cantante en catalán, cosa que recordemos ya pasó bajo el franquismo. Serrat se negó en los años, no sé qué, era el año 69 o 60 y no sé qué. No fue porque quería cantar en catalán y el régimen se lo prohibió, esto pasó hace muchos años, etc. Por lo tanto, no sé si la población se sentiría, ya tendría bastante con esto. El caso suizo, evidentemente, no es adaptable, yo lo he puesto como ejemplo. Para llegar al caso suizo, como ha dicho Fernando muy bien, se tendría que hacer un cambio constitucional que de una manera realista es improbable a efectos inmediatos, sería muy difícil. A mí lo que me gusta de Suiza es este espíritu, ¿no? Vas a un pueblo suizo y ves una bomba, me acuerdo las veces que he ido, dos o tres, bolsas de plástico en caso de ataque nuclear. Pues están las cuatro lenguas. No me gusta el ataque nuclear, pero las cuatro lenguas están romanche.
y Romanche no llegan ni al 1%, y aquellos avisos están a las 4 y los encuentras en todos los sitios. Está muy bien. La población de Salamanca, o perdón por Salamanca, de Ciudad Real o de Sevilla, no se lo imagina, es decir, no se imagina cómo vivimos con normalidad. Faltaría reportajes o series televisivas, que hubiera una subtitulación. Mar adentro de Amenábar, por ejemplo, que pasaba parcialmente en Galicia y ayudaban a morir al protagonista, una asociación de Barcelona, salía un poco de catalán, pero con normalidad, es decir, con una normalidad absoluta, es porque es parte de la vida cotidiana. Había gallego, no sé si mucho, pero me acuerdo que había gallego, y había catalán, y pues muchas películas podrían reflejar esta normalidad absoluta de las lenguas de esta parte del mundo, ¿no? Nada más, nada más. Se podría, se acordarán de esta película. Había un poco, lo pongo como ejemplo, de estos usos simbólicos. Y algún comentario más, había más sobre la lengua común. Es muy interesante porque constitucionalmente no está previsto, me parece que la Constitución no lo dice, pero lengua común, claro, lengua común no es el vasco de Navarra y Euskadi, lengua común lo es el catalán de las Islas Baleares y del país de Valencia, la comunidad valenciana oficialmente, común es una palabra, pero no existe en la jurisprudencia. Este caso que has citado un caso, ¿no? Que aparecía la palabra común, pero muy poco, muy poco. Es interesante lo que hay. Nada más. Y esto también lo ha citado él y yo no lo he citado. Es importante que España firmó, y lo firmó en su tiempo, no fue lo que en catalán llamamos toca tardana, que es tardía, no fue tardía España en la firma. Se ha de reconocer lo que es cierto, la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, España fue bastante de las primeras, que es un reconocimiento legal para impulsar la diversidad lingüística. Lo hizo. Lo que se ha de vigilar que España, que el Estado, lo cumpla y lo siga. Recordemos que estados como Francia no lo han firmado, o Grecia, los países más nacionalistas lingüísticos, en el sentido de Moreno Cabrera, un libro reciente de consejo que les aconsejo, que se llama así, el nacionalismo lingüístico, y el nacionalismo de los estados que imponen una lengua. Es un libro de reciente aparición, hace pocas semanas, de un catedrático de lingüística en Madrid, que va muy bien que sea de Madrid, y que lo presentó hace poco en Barcelona. Nada más, hay más cosas, pero prefiero que haya debate y que la gente diga lo que quiera sobre lo que hemos dicho. Gracias. Entón, abrimos agora unha quenda de intervencións para que poidades facer preguntas no referente a esta mesa. Agradezo brevidade, tanto na pregunta como na resposta, para fomentar o debate. Recordo que despois, se os relatores e retrucantes da última mesa da mañá teñen amabilidade de incorporarse, tamén teredes posibilidade de facerle algunha pregunta que quedase pendente. Entón, algunha intervención máis? Dúas cuestións. A primeira, sen necesidade de reformar o cuadro constitucional estatutario, se podría conseguir a través de leis orgánicas, por exemplo, a través da reforma da Lei Orgánica do Poder Judicial, a través da reforma dos regulamentos do Congreso dos Deputados e do Senado, se podría establecer unha cooficialidade de facto nos órganos centrais do Estado das cuatro linguas, sen necesidade de reformar a Constitución, e non sería anticonstitucional. A Lei Orgánica do Poder Judicial podría ser que o xuíz está en obriga de coñecer as linguas cooficiais, de acreditar coñecemento suficiente. O regulamento do Congreso podía establecer que os deputados de fala distinta da castellana podían exprimirse nas súas linguas, pero o que se pasa aquí é que eso sería facer as oficiais de facto pola porta de servizo, a través desas leis orgánicas, reformas do regulamento das cámaras, chegar a unha certa equiparación. Pero isto é unha cuestión de Estado, unha cuestión de dignidade. As comunidades lingüísticas non castellanas exixen que nos órganos centrais do Estado, por razóns de igualdade democrática, unha cooficialidade das súas linguas. Esa é unha cuestión. Outra cuestión é que, claro, é difícil as cuestións que apuntaba Ramallo.
Si se faz demasiado fincapé en que a diversidade lingüística do Estado é maior, maior de, das cuatro grandes comunidades lingüísticas, a castellana, a catalana, a euskera, a euskérica, a euskaldún e a galega, non? É verdade, hai xente que fala asturiano, hai tamasic, hai aranés, efectivamente, e todas teñen a dignidade, ainda que se xan comunidades lingüísticas de reducidas dimensións demográficas, teñen a igual dignidade e podrían existir tamén un estatuto de cooficialidade, non? Ben, pero eso pode ser perigoso no sentido seguinte. Esa defensa é lisítima e non ten perigo, pero pode haber o perigo de que se utilizado polos enemigos das cuatro grandes comunidades lingüísticas dicindo que si elas teñen dereito, tamén teñen dereitos do tamasic, os do aranés, e, por tanto, isto é unha babel. Eso xa ese debate se colocou cando se no debate constitucional, cando estaba valorando a Constitución. E mesmo Fraga chegou a dizer que ele ainda, chamándose Fraga, non era partidario de que declararan cooficial o fragatino. O sea, cuidado, hai moitas variedades, pero se vamos a convertir todas as variedades lingüísticas en cooficiais e fragmentamos as comunidades lingüísticas, o valenciano tamén é cooficial e o balear que o inventaron, porque non hai tal balear, tamén é cooficial, entón é unha forma tamén perigosa. E outra cuestión é como contamos o número de falantes comunidades lingüísticas. Pola capacidade lingüística de falar as linguas, está moi ben apuntado por Ramallo, por os falantes habituais. Claro, desde ese punto de vista tamén hai un certo perigo, porque todos sabemos español. Todos sabemos español, todos utilizamos habitualmente español, entón, por que facer demasiado fincapé nas outras linguas que non son o español? Entón, habría que utilizar outros criterios. Pois se hai suficiente masa crítica a favor do uso das linguas, e se usa porque hai un maior achegamento afectivo, o mellor é un criterio decisivo. E entón hai comunidades lingüísticas que son consistentes no Estado español, como son a catalano falante, a euskaldún e a galego falante, ademais da castellana, claro. No, este razonamiento de ridiculización por exageración acaba de suceder esta semana porque un director de una empresa, de una línea aérea alemana, de estas de low cost, de bajo coste, ridiculizaba, el gobierno balear le pidió que en la línea, en esta línea aérea, Air Berlin, se usara el catalán en los vuelos que salen de Palma, de Mallorca, y él en la revista de Air Berlin, que se distribuye en los vuelos, en alemán, responde y criticó duramente y decía, ahora a ver, si ahora ya lo hacíamos en español, ya fue mucho esfuerzo. Ahora que lo tendremos que hacer en catalán, y añadía, y en gallego, y en vasco, la entonación la uso yo, pero ponía la lista para decir, pueden ver cómo es imposible. No hablaba de las otras, pero lo usaba como un elemento ridiculizador. Esto es reciente, ha habido un debate y una parte de la población ha habido cartas contra esta compañía, de la cual he hecho publicidad, pero ha habido un debate, pero él ha usado este razonamiento, que es el mismo, llevado al extremo es esto. Entonces, ¿qué? Aranés se utiliza, pero se puede contestar que todas tienen dignidad, que no todas piden lo mismo exacto tampoco, pero dignidad no se le puede discutir. El aranés de Cataluña intentamos darle, para dar ejemplo, además la Academia Occitana se acaba de crear, el occitano, la gran lengua occitana, se acaba de crear en el Valle de Arán. Le damos el máximo que podemos, aunque sean, es igual, 4.000, 5.000, es igual. Pero estoy de acuerdo en este riesgo en el debate. ¿Quieres comentar algo? Prefiero que intervengan. ¿Alguien más? A mí me sabe mal intervenir porque yo ya he dicho lo que pensaba por la mañana, pero utilizando los ejemplos de Emili, a mí me da igual si los borbones hablan en catalán y me da igual si en el Parlamento o en el Congreso en Madrid hablan en catalán. Pero me parece mucho mejor que Amenábar utilice catalán, gallego y español en sus películas. Os pregunto, y os lo pregunto de verdad, ya que sois sociolingüistas, ¿vosotros no creéis que sea posible revitalizar las lenguas, recuperarlas, si queréis decirlo así, normalizarlas, prescindiendo del Estado? La pregunta es muy...
Yo, como está ahora, ya me gustaría que el Estado tuviera... El Estado sigue siendo poderoso, aunque haya perdido... No soy politólogo, aunque haya perdido mucha fuerza, es muy potente. Es él que autoriza las cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco y 4 y que entran en mi casa y que hacen que el español es la lengua más oída muchas horas. El Estado es muy potente. Yo no puedo hacer abstracción del Estado. No puedo como está ahora, el año 2008. No sé en un futuro próximo. El Estado es muy potente. Influye mucho en la política lingüística. No puedo hacer abstracción. Es un factor, no es el único. No es el único. Creo que puede hacer mucho las asociaciones de ciudadanos, muchas cosas desde la denominada sociedad civil. Pero el Estado no, el Estado manda. El Estado manda. Y el Estado se gasta una tercera parte de lo que gano, ni que sea por esta simple razón. Y lo siento por tener tanta conciencia fiscal, es este mes de junio, no sé qué me ocurre, pero sea por lo que sea, el Estado manda, y manda en lengua también. Por esto, sin el Estado, existe el Estado. Quizás en las tribus de Nueva Guinea, Papúa, no, pero aquí es muy potente. No sé si te he respondido. En mis clases hablamos del Estado, porque creo que influye, guste o no guste, pero no... ¿Sí quieres decir algo? Sí, ben, que efectivamente hai moita sociedade civil que pode facer moitas cousas, pero eu creo nun estado intervencionista, ese tipo de cousas, que é inesianista lingüístico incluso, é dicir, cando fai falta que intervenha, como interven outro tipo de políticas de axuda a determinados sectores, este que é inesianismo lingüístico, eu son absolutamente partidario, sobre todo en situacións tanta desigualdade como a que hai no Estado español. Pasa que non temos uns partidos políticos que, en definitiva, son os que están aí detrás capacitados para enfrontarse desta maneira. Pero sí, non, eu estou en concordo con Emili que en España o Estado é capital. Para min é capital. Vamos. Perdonad, es que yo creo que me estáis dando la razón. El ejemplo que ha puesto Emili de Air Berlin demuestra que cuando hay estas agresiones la gente reacciona. Podríamos sobrevivir prescindiendo de las leyes y tal vez entonces se harían las leyes que necesitamos. Quizás yo coincidiría que no basta con el Estado. Esto sería que has de contar con el Estado, o está, pero que has de actuar independientemente del Estado y no esperar la subvención. Me parece una asociación gallega, lo aprendí de aquí cuando vine hace 10 años. ¿Me acuerdo? Me parece que era aquella que decía, no, sin subvención, era de AMESA por la normalización lingüística, y decía, acción sin subvención, es decir, que se actuara, que me gustó, no sé si aún existe, había una pegatina, y decía, no, me gustó que, o que no se puede hacer en galego, ¿no? Que era ligar na Coruña, me parece, había una que decía esto hace unos años, y me acuerdo, pero una decía esto, acción sin subvención, ¿no? No necesitar las subvenciones del Estado, porque esto estoy de acuerdo, has de actuar a veces sin el Estado, pero ahora el Estado manda. Alguén, sí. A cuestión que traías aí un pouco do marco do que falaches ti, Emili, que falaches máis concentrado na cuestión do Estado, da legalidade, tampouco vai exactamente ao encontro do que di Carme, sino que é un pouco distinto. Eu penso, quería unha reflexión sobre o papel dos medios de comunicación, porque eu teño a impresión de que os medios de comunicación, sobre todo de Madrid, pero non só, en Galicia, desde logo, algúns galegos prominentemente, están xogando o que podíamos dicir un papel proactivo, pero non proactivo cara ao galego, sino proactivo a favor do castelán. É dicir, que eu creo que no que é a creación de climas de opinión ou no mantemento de climas de opinión, incluso no condicionamento de determinadas líneas de política lingüística ou de intervención dos poderes públicos, en fin, no moldeamento das mentalidades sociais, os medios de comunicación están a xogar un papel moi notable, ao meu entender,
desde luego, en el ámbito castellano falante, me parece, sin dúbida, vamos, los grandes medios de comunicación de Madrid, a prensa, pero no só, e también, no sé, en Cataluña en concreto, pero desde luego en Galicia, tengo impresión de que acontece algo similar. Es decir, que los medios casi van más alá, están creando tendencia, por así decirlo. Incluso presionando a fuerzas políticas para que adopten determinadas líneas. Yo pienso que este es un factor que no se ten, sobre lo que no se ten reflexionado bastante, no se ten incorporado moito este elemento a reflexión sociolingüística. Yo creo que es un elemento de importancia creciente. No sé si de esa misma opinión o bueno, algo que decir sobre esto. No, yo quizás lo que sé, lo que podría añadir al comentario, es un estudio reciente que se está haciendo, no se ha acabado, mira qué mercado cultural, es decir, qué consumo cultural tienen los adolescentes, por ejemplo, en la zona de Barcelona, mi zona y su área, ¿no? Y es muy curioso observar que en primaria, es decir, son adolescentes, han pasado de primaria y ya tienen a 15, 16, 17. Es lo que se mira. ¿Qué consumo? Pues consumen cultura en español, básicamente. Es decir, la escuela primaria les proporciona una base en catalán. Es cierto que la escuela primaria pública, no en todas, pero la mayoría, domina el catalán en las clases, pero luego pasan al español. Es decir, como mercado comunicativo, el español domina. Digo esto porque pasa en televisión, por esto antes he citado estas televisiones privadas. Fueron muy importantes y no nos quejamos. En Cataluña hubo un silencio impresionante cuando empezó Antena 3 y la otra, Telecinco, significó un retroceso extraordinario del consumo cultural en catalán y pensado desde Cataluña, que es lo más grave. Y esto afecta al conjunto de la prensa, por esto encaja un poco con lo que dice. Hay una minorización del consumo cultural desde mi zona. Yo no sé en Galicia porque no conozco el tema. Y no puedo hablar de ello, pero este es el problema, una minorización en el consumo cultural. Ancho. Ben, eu teño dúas cuestións. Unha, respecto do discurso da normalización lingüística, como discurso dos discursos máis potentes dos discursos lingüísticos en España a partir do marco constitucional. Gustaríame saber a vosa opinión, a túa, sobre todo, Mili, sobre a posibilidade de conxugar ese discurso da normalización lingüística ainda hoxendía co liberalismo político. É dicir, en que medida unha das maiores críticas feitas de xeito razoado, xa non me meto nas outras, nas non razoadas, nas viscerais, en contra da normalización lingüística, provén do feito, suposto, de que o discurso normalizador é un discurso iliberal. Entón, gostaríame saber a tua opinión sobre a posibilidade de encaixar liberalismo político e normalización lingüística. En segundo lugar, con respecto ao discurso da España plurilingüe, ese discurso en formación ou sobre todo a partir do ano 2004, gustaríame eu teño a opinión de que ese discurso en España é realmente difuso e que ten moi poucas posibilidades de consolidarse porque, fundamentalmente, aparte de todo o demais, as aspiracións de reconhecemento dese plurilingüismo nas diferentes partes do Estado onde se falan outras linguas diferentes do castelán son moi diferentes. As aspiracións de Cataluña en Euskadi, con respecto, por exemplo, as aspiracións de reconhecimento do plurilingüismo en Galicia son diferentes. Te gustaría saber a túa posa, a vosa opinión. Respondo a esta segunda cuestión e así empezaba eu a miña intervención. De que temos imaginacións distintas ou imaginamos de maneira distinta, estou falando xa de élites sociolingüistas, é dicir, incluso todas as persoas que aquí estamos, a realidade sociolingüística do Estado, non? E é certo que
Se ven en un determinado tempo, un momento anterior, había certa reivindicación de monolingüismos en linguas autóctonas nas comunidades, digamos, oficialmente bilingües. Bueno, non coñezo a fondo o alcance das demais situacións. No caso de Galicia, creo que este un discurso que se anovou, que un discurso, pois, ou unha pretensión que se renovou, non? Efectivamente, todos aspiramos a vivir en galego en Galicia, pero parece que non ten moito aquel pensar que vamos ou que camiñamos cara a unha opción dunha sociedade monolingüe, porque cara a este horizonte non camiña absolutamente ninguén no mundo, non? Entón, como pensan e como construen, se ponen en circulación discursos a este respecto nas distintas comunidades. Bueno, pues, en fin, recentemente vi un libro sobre o caso catalán, onde varios autores falaban sobre esta cuestión, pero é unha cuestión de debate aberto, ¿no? Distinta. Eu creo que o sentido común leva a pensar en sociedades multilingües, evidentemente, onde se teñan en conta, pues, non sei se chamarlle dereitos históricos, pero sí a preponderancia das comunidades históricas, pero permeables, en todo caso, as novas realidades do multilingüismo mundial. Agora, volvo de antes, e aí por aí falo de intervencionismo do Estado, ou neste caso da comunidade autónoma, evidente, é dicir, que as cousas sí, pero con, digamos, con certas reglas, non? La primera, ahora, yo me toca la primera, te la paso, te la regalo. No, no soy politólogo, ya lo he dicho antes, pero yo lo que he leído, porque leo con curiosidad de aprendiz toda mi vida, se ha discutido mucho sobre este tema del liberalismo y política lingüística. Es un tema que el mundo anglosajón ya lo ha tratado, y lo ha tratado por el país que en Cataluña hemos imitado más. Recordemos que en Cataluña el país que se ha imitado más en política lingüística es el Quebec, el francés, el Canadá de expresión francesa, y allí se ha teorizado mucho sobre la moralidad de la política lingüística, qué límites tiene la política lingüística en un Estado democrático. Es un tema de teoría política. En nuestro país, Branchadell, que ustedes muchos también me conocen, su tesis doctoral, su segunda tesis, porque hizo dos, la segunda se llama la moralidad, no, me equivoco un poco, pero es la moralidad en política lingüística. Lo digo no con exactitud meridiana. Yo lo que me acuerdo, él estudia mucho, y yo también lo he leído, no totalmente, pero autores como Bill Klimlicka o Charles Taylor, pero solo de Klimlicka, defienden que el Estado, y volvemos al Estado, que es el tema de hoy, puede intervenir para garantizar la continuidad de una comunidad cultural, de un grupo cultural. No habla de lengua, habla de una comunidad. La lengua es de una comunidad, es de un grupo. No es exclusivamente un tema individual. La lengua viene porque vivimos en un barrio, en un grupo que nos lo ha dado y nos lo permite transmitir. Y él defiende, Klimlicka, me acuerdo, no lo sé de memoria, pero defiende que sí, que en un Estado liberal la intervención lingüística, la intervención en política lingüística es lícita, con límites. El individuo puede abandonar el grupo. Hay límites de libertad individual. Un grupo, una persona puede cambiar de lengua y decidir hablar otra lengua a sus hijos. Evidentemente, estos ámbitos son de tipo individual, intransferible, digamos, ¿no? Yo me acuerdo. Hay temas. Branchadell, este mismo autor, que es muy aconsejable porque es provocador, a mí a veces no me gusta, por ejemplo, dentro de su provocación, él llega a negar que en Cataluña sea. Propone que se anulara, que se anule en Cataluña un concepto que otras zonas de España han imitado. Yo soy consciente que en temas de política lingüística a veces se ha imitado a Cataluña, que hemos sido, no es orgullo mío personal, pero en algunos temas hemos ido adelante. Antes lo he citado, el tema del estatuto, somos los únicos que decimos que el catalán sea obligatorio, cosa que políticamente parecemos los malos de la película. En este caso, él propone que el concepto de lengua propia se anule.
dice que no es políticamente no es lícito. Yo no estoy de acuerdo. Para nosotros nos ha servido el concepto de lengua propia. Da una cierta prioridad al catalán. No exclusividad, pero permite que el catalán sea lengua de intercomunicación. Es decir, el concepto de lengua propia, él lo refuta. Lo lanzo como ejemplo de... Yo no sé si en el Estatuto Gallego el concepto de lengua propia también se recoge, también está. Él discute esto, pero entonces yo no comparto su posición. Entonces, ¿cómo argumentas que el catalán tiene cierta prioridad en Cataluña? ¿Cómo lo argumentas? ¿Cómo argumentas que tenga una posición central que la tiene en el sistema de público de enseñanza primaria? ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo lo argumentas? Es más un interrogante, no tengo una respuesta, pero por lo tanto, no he respondido del todo. Yo creo que es lícito, con ciertos límites, evidentemente, que yo mismo rechazaría. A mí que me ciertos límites de intervención estatal no me gustarían ni a mí mismo, de ningún modo, pero hay todo un ámbito público inmenso en que el Estado manda, como he dicho antes, en que interviene decisivamente. No sé. Ya me dirás si no... Luego me retrucas otra vez. Lo incorporamos al catalán. Desde la semana que viene, en Cataluña diremos retrucar. ¿Es retrucar o retrucar? Retrucar, lo incorporaremos. ¿Alguien más quiere intervir? Despois, agora o relacionado con esta mesa e despois abrimos unha quenda de debate para a mesa da mañá. No, é que se fixe unha referencia moi tanxencial ao tema da Unión Europea, non? Das comunidades europeas. Entón, eu plantexo a pregunta a Emil. Si entende vostede que a incorporación paulatina, paseniña, que se está facendo das linguas nacionais... ¿A incorporación paulatina, perdona? Poco a poco. Ah, sí. Poco sí, a poco. No, lo entiendo. Que se está facendo, o devagar, o andar poco a poco, está facendo coas linguas nacionais nas institución europea, quería preguntar que lle fixera vostede unha diagnóxe de futuro. É dicir, se entende que esa entrada paulatina, poco a poco, de alguna maneira pode, de algún xeito, pois ir creando ambiente, de alguna forma, forza para que as linguas nacionais, catalán, español, galego, etcétera, pois poidan ter máis consistencia. É dicir, se esa entrada pode servir para algo. No lo sé, porque en diagnóstico europeo estoy muy mal. Pero yo creo que se puede adelantar si el Estado interviene, claro, una vez más. Si Madrid presiona... Y a mí me representa en Estrasburgo o en Bruselas, me representa Madrid. Es ella que me ha de permitir que en un programa, no sé si están los programas de intercambio lingüístico, lengua, se favorezca que para el intercambio de estudiantes también se subvencionen cursos de catalán, para que cuando vengan a mi universidad no yo tenga que cambiar de lengua. Es Madrid la que me tiene que... Pero no sé qué hará Madrid, no lo sé. Creo ciertamente que el gobierno actual es mejor que el Partido Popular, pero su España plural, la España de Zapatero de hace 4 años, va a un ritmo muy lento. Para mí, no lo sé, no puedo decir hasta qué punto me defenderá como ciudadano español que soy. No lo sé, es política ficción, es que no tengo información de qué pasa con Moratinos o con... o quien sea. Veremos. Del 2010 le toca a España la presidencia. Podría hacer algunos hechos simbólicos que mejoren nuestra posibilidad de usar nuestras lenguas cuando nos comunicamos con Bruselas. Veremos el 2010. ¿Qué hace? ¿Alguien más? Vieito. Sí. A ver, a mí me gustaría que os relatores deixara máis claro cal é o seu imaginario, porque falouse varias veces de que imaginamos, sobre todo Fernando repetiu varias veces a palabra, ¿no? De que imaginamos seguramente os que estamos aquí de maneira distinta, un estado plurilingüe. Como vos imaginades vos? Cal sería o desideratum máis ou menos realizable, non absolutamente utópico, dun estado español plurilingüe? Porque aludiuse a modelos que en algún momento casi entendín que se utilizaban como
referentes válidos, o de Suiza, despois díxose que non, non? Hai algún modelo por aí externo, ou podemos imaginarnos, de maneira máis teórica, algún modelo que fose imaginariamente válido, mínimamente viable? Esta é a pregunta clave, pero quería facer tamén, introducir un concepto dentro desos dos discursos que aludía tamén Fernando na súa última intervención. Creo que dixeches moi ben, Fernando, que, bueno, que os discursos lingüísticos, sociolingüísticos están cambiando aquí en Galicia, aínda que estamos vivindo así en vivo, en directo, a transformación e non teñamos aínda así perspectiva, mellor para analizarlo con claridade. É obvio que nas últimas décadas cambiou o seu discurso lingüístico desde varias perspectivas, eh? Pero tamén se abandonou, tiño utilizaste a palabra abertamente, pero sí que me atrevo a utilizarlo, non? Creo que públicamente, por lo menos, abandonou o seu discurso do monolingüismo así militante e máis drástico, non? Porque fomos asumindo, tal vez, que estamos nun mundo cada vez máis permeable, máis plurilingüe. Entón, aí é onde quero introducir un concepto que non sei se podría ser válido e con que requisito sería válido, que é a complementariedade lingüística. Aceptado que é difícil vivir nunha única lingua, agás que vivamos en inglés, non? É difícil, e sobre todo estas linguas como as nosas, chamadas minoritarias, non? Ainda que depende de onde se mira iso tamén, que valor pode ter o concepto de complementariedade lingüística? Ten o risco, sen dúbida, de que na complementariedade entremos no discurso tamén sobre a distribución de funcións e, por tanto, a xerarquización de como están por riba e outras por baixo, etc. Pero poderíamos atopar algún equilibrio para que esa complementariedade servise de pauta para funcionar, pues, por exemplo, aquí en Galicia. Como veríades? ¿Quién comeza? ¿Emilio? No. Fernando. Sobre a primeira cuestión que plantexas, o ideario, non sei se me preguntas polo meu ou polo que eu penso que debería, en fin, polo meu os tíos na comunidade galega. Isto dependerá se esta segunda. Isto dependerá do papel no que a poboación galega, no papel no que sitúa a lingua, se é un elemento central para a construcción identitaria, a dous niveis, nivel colectivo, que parece que non hai ninguna dúbida, todo mundo falante de castelán ou de galego asume o galego como un elemento referencial, capital, central, fundamental na construcción identitaria colectiva, algo semellante ao que pasa en Irlanda ou en Gales, ainda que hai moi poucos falantes estas linguas, pero xa non teño tan claro que ese é un elemento central na identidade, na construcción identitaria individual, igual que pasa en Gales ou en Irlanda, a diferencia, por exemplo, de Canadá, non? Entón, en función de por onde vayan os tiros, o imaginario é distinto, non? Eu, neste momento, en fin, sen ánimo de grandes modificacións da norma básica, que efectivamente creo que en este punto debería transformarse, creo que coa situación actual, o que se chama un bilingüismo institucional, é dicir, algo semellante o que pasa en Finlandia, aínda que non é equiparable, porque en Finlandia os grupos lingüísticos están territorializados de maneira moi diferente aquí, pero os suecos en Finlandia, que son unha minoría que non chega ao 6%, poden dirixirse en sueco a todas as institucións do Estado, absolutamente, vamos, desde o punto de vista constitucional defendido. O imaginario viable, non é o imaginario inviable, o viable, que é o ser realista, sería non o federalismo lingüístico, senón o bilingüismo institucional neste sentido, polo menos o meu, non? Non sei... Yo no sé aún qué modelo, soy mayor, pero no sé aún qué modelo quiero cuando sea mayor, pero yo lo que estoy convencido es que se avanzará, se adelantará en este tema a base de presión. En esto quizás comparto el antiestatalismo que ha indicado Carme Junyent hace un momento, con presión. Es decir,
centrándose en campaña, es decir, una campaña, pues, una campaña para que la Renfe sea multilingüe. Y el tren que va por Sevilla, pues dice, no se asoma a la ventana, pues lo dice en cuatro lenguas. O la administración tributaria, que repito, es muy importante, evidentemente, pues presionar a la administración tributaria. Es decir, elegir una campaña y actuar de una manera pragmática. Atacar por un lado, en todos los frentes, es muy difícil. Es muy difícil. Pero hacer campañas concentradas, sí, y se podrá levantar. Quizás lentamente. En Flandes tardaron un siglo. Tardaron un siglo en lograr ser una lengua normal en Brujas o en Gante. Allí es normal el neerlandés, pero tardaron mucho. Tardaron mucho y con campañas duras. Si no hay flamenco, no hay dinero. Y no iban a las empresas. No estoy insinuando una campaña de desobediencia civil, pero se puede hacer campañas de tipo práctico. La misma lotería, es que simbólicamente la lotería es estatal, es un gran impuesto estatal que pagamos con gusto, además. La gente lo sonríe cuando lo paga. Pues la misma lotería podría ser cuatrilingüe, etcétera. Hay muchos aspectos que podría adelantar. No creo que lleguemos nunca a un modelo canadiense. Simbólicamente sí, podría haber muchas ceremonias del gobierno que fueran cuatrilingües. Si uno va a Ottawa, la capital federal, las ceremonias delante del Parlamento son todas escrupulosamente en francés y en inglés. Siempre, lo vigila mucho. Y aquí podría haber cosas así con una facilidad extraordinaria, pagando a un asesor gallego en Madrid, a un asesor catalán, de paso daríamos trabajo a nuestros filólogos, ¿no? Y podrían ayudar fácilmente. Esto es fácil. Lo que es más complicado es toda la administración de un Estado moderno como es el español. Esto sería fácil. En definitiva, se puede avanzar en la línea filosófica de una dignidad igual. Yo quiero ser, si soy español, que lo soy con pasaporte, no es mi nación, es mi Estado, pero lo soy, entonces lo quiero ser con una lengua tratada igual. Cuando voy a las Naciones Unidas, que no voy cada día, pero las dos veces que he pisado Nueva York, pues cuando vas a las Naciones Unidas ves aquellas banderas y ves aquí es el centro del mundo, etcétera. Y cuando veo la bandera de Andorra, claro, pienso, ¿quién me defiende mi cultura? Y he de pensar que es Andorra, que tiene 70.000 habitantes, y la respuesta es sí. Y me gustaría que la otra bandera también estuviera delante de mi cultura, ¿no? O tengo que depender de Andorra, de los 70.000 habitantes de Andorra. Bien, esto es una afirmación de hacia dónde me gustaría ir. No sé, avanzar pragmáticamente, no sé hacia qué modelo. No tengo la respuesta. No existe un modelo a la medida del caso español. Y además con este problema que indicaba antes, que las demandas son distintas. Y esto lo veo. Los vascos, un sector vasco, claro, ya quiere la independencia y ya pasa soberanamente, ¿no? Ya no es su tema. Además, ya tienen problemas en casa. Porque el vasco no es vivo en Bilbao como el gallego es vivo en Santiago o el catalán es vivo en Barcelona. No, es muy distinto. Por eso este es un otro problema que tenemos de asimetrías en las zonas no castellanas, que tienen historias distintas. Sobre todo el caso vasco. Nosotros, lo he dicho al empezar, y no era protocolario. Sí que miramos, no suficientemente, pero miramos el caso gallego porque compartimos muchos aspectos. Los compartimos, a pesar de tener una historia del nacionalismo distinta. En el caso vasco sí que es otra historia. No. Bien, no he contestado todo, pero un poco. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No. Entonces, se vos pare... os otros. A eles. Sí. Para os da mañá. Se vos parece, incorporadvos, nos deixamos o sitio, os da... Para dejar, espera que... Es que
deixamos. Ben, pois retomamos entón o debate que nos quedou pendente da mañá, a quenda de preguntas. Creo que había dúas palabras pedidas, verdade? Unha por ali, outra por aquí. Entón, si... Bom, esta é unha cuestión transversal, porque debatíose pola mañá, pero como tamén debatíose agora pola tarde, sería interesante debater este aspecto, a ver que vos parece. Claro, o pivote fundamental para a recuperación dunha lingua é a lealdade lingüística dos seus falantes. Se a xente está disposta a usala en cualquier ocasión, aínda que haxa prohibicións, aínda que o Estado non a protexa, eso é fundamental. Ora ben, non basta con iso. Eso é o pivote sobre o que ten que pivotar toda a política. Que a sociedade civil, a cunha lingüística, a través dos seus esforzos asociativos, estexa disposta a recuperar a lingua usándoa, efectivamente, e defendéndoa de todo tipo de agresón. Ora ben, eso non supón que un teña que renunciar, por exemplo, a dar sorgos do goberno propios e soberanos, a ter un Estado, ou ter institucións políticas con soberanía compartida, porque sin ese instrumento de poder político é difícil unha normalización lingüística. Tamén non ten un por que renunciar a medidas legais. Se tuver o poder político, ou se puder influir no poder político esa comunidade lingüística, exixiría que se tomara medidas legais a favor, coercitivas, a favor da lingua, como, por exemplo, exixir que os xuíces coñezan as linguas cooficiais. É unha medida coercitiva, legal, normativa. Non se vai a salvar a lingua por decreto, efectivamente, pero as leis tamén contribúen a salvarla, como tamén facer uso dos mecanismos de mercado, da publicidade, do marketing, todo serve para a causa. Hai que articular os diversos instrumentos según os momentos e as ocasións e según distintos tempos. Pero renunciar a darse un poder político, a influir no poder político e que este poder político tome medidas legais, sancionadoras, coercitivas, a favor da lingua que está en peligro de extinción, é un instrumento lixítimo, o sea, recurrir a ele é lixítimo. É verdade que o fundamental é a lealdade lingüística dos falantes, pero esa lealdade lingüística se traduce, esa espontaneidade da comunidade lingüística, dos falantes da comunidade lingüística, se pode traducir tamén na súa autorización política, que tomará medidas legais e que usará os mesmos mecanismos de mercado, da competitividade e da publicidade para favorecer a súa lingua. Entón, todo é necesario. Ben, eu, en relación con iso, en parte eu falei de alguna desas cuestións esta mañán. Eu creo que as dúas cousas que dís teñen a súa parte de razón, e non creo nin siquiera que a primeira sexa a lealdade dos falantes á súa lingua, sino que mellor a outra é antes, porque se pensamos, por exemplo, en novos falantes, nos nenos pequenos, pois a lealdade é un pouco inconsciente, e é unha lealdade que se pode apoiar nese marco normativo e institucional, e que se non hai, é difícil que manteñan esa lealdade. Tendo nenos pequenos, ve esa dificultade nun entorno que arroupa moi pouco de manter esa lealdade, e os que manteñen, eu creo que é por pura casi cabezonería, non? Entón, eu creo que as dúas cousas, claro, que sí que teñen que estar relacionadas, e a mí me parece que un dos grandes fracasos da situación actual do galego e o desaproveitamento dos 20 anos que levamos de institucións de autogoberno, de non aproveitadas para apoiar a nosa lingua, que eu creo que non se ten feito. É dicir, que basicamente temos tido unha política de adorno, máis que nada. Entón, eso fai que, por moita lealdade que haxa, o núcleo de falantes cada vez se xa máis reducido porque non se incorporan novos falantes, non? Bueno, eu estou de acordo. Eu, seguindo nesa liña, a mí o que me parece, en xeral, é un dilema un pouco falso. É dicir, a cuestión esta de digamos, a intervención dos gobernos... Eu creo que xa dicía pola mañá que non se pode de ninguna maneira fiar a conservación dunha lingua ao decreto, eso é bastante evidente. Podemos ter as normativas máis interesantes e coas que todos coincidamos e tal do mundo, e
eso non pode non garantir para nada a continuidade lingüística, e ao revés, non? O sea, pode que en situacións efectivamente de restricción dura, pois eso sexan elementos incluso cohesionadores para a comunidade e que se desenvolva tanto. Pero a mí parece un debate un pouco falso, é dicir, no sentido de que eu primeiro creo que digamos, o conxunto das normas, o goberno e mesmo a clase política son parte tamén da sociedade, o sea, non é algo, digamos, alleo á sociedade, son algo do que nos dotamos, digamos, as sociedades democráticas para autogobernarnos a nós. Entón, en ese sentido, eu creo que interactúan claramente con estas dúas dimensións. Entón, eu o que sí que creo, e pola mañá, digamos, tamén avanzaba un concepto que era o da gobernanza lingüística, o que sí que creo é que hai dimensións onde claramente a sociedade civil debe ter un peso na actuación sobre as cuestións das linguas. Entón, eso sí que me parece que é unha cousa importante, no sentido de que tomar consciencia de que a cousa non é solamente que teñamos boas normas, non? E entón, en ese sentido, non confiar exclusivamente a baza das institucións como elemento que garante a continuidade desa lingua, non? Entón, en ese sentido me parece importante, pero tamén o decía noutro sentido, que a capacidade de establecer dinámicas de cooperación entre os poderes públicos e a propia sociedade para o avance desas linguas, e a mí isto sí que me parece central. Si non, eu creo que se non somos capaces de establecer esas dinámicas de colaboración, creo que nun sitio como Galicia creo que non é moi posible avanzar. Teño a sensación, o sea, nin por un lado nin por outro. Bom, simplesmente queria confirmar o que disse Jaime e o que eu disse esta manhã sobre a necessidade de se concentrar exatamente no que queremos fazer. Porque são duas coisas aqui. Temos aqui essa necessidade, esse desejo de criar, de aumentar o número de falantes do galego. Isso sem... Não tem, assim... É isso. Pronto. Outra coisa. Por quê? Para recuperar a identidade galega, para se conformar a nação galega, se conformar como essa comunidade autônoma. Como é que a gente vê esse debate? Para mim, a legislação é muito importante, sim, mas eu concordo inteiramente com o Jaime. Sem a lealdade, sem a atitude positiva das pessoas que poderiam ser os falantes. Isso não adianta nada. O ensino, sobretudo nas escolas primárias, por exemplo, eu fiz muito trabalho assim, com crianças. Eu noto sempre que parece-se um exercício didático, sempre. Que querem, assim... É um jogo. Não percebam ainda por que tem assim, essas aulas em galego. Por que não está na língua que usa os meus pais em casa? E então, tem que... Para mim, o que a legislação tem que fazer, tem que encontrar uma maneira de reforçar essa ideia de atitude, essa ideia de lealdade à língua. Essa ideia de lealdade à identidade do galego. Porque isso não vai ser fácil. Eu não tenho assim, mais hipóteses. Simplesmente que eu acho que não pode fazer uma coisa sem o outro. E as duas coisas têm que ser... ao mesmo tempo. É só isso.
Unha cosa, se me permite, tamén pola cuestión esta que estuvo pairando durante todo o tempo, é a cuestión tamén da acomodación democrática, non? Destas políticas. Eu tamén o que creo é que eu son, digamos, un demócrata radical, e entón eu creo que ten que haber un casamento entre o que é a legislación e o que quere o grosso da poboación, a inmensa maioría da poboación. É dicir, creo que non se pode, a legislación e a normativa que se establece non ten sentido baixo a miña concepción democrática, non ten sentido que vaya moitísimo máis adiante do que quere a inmensa maior parte da poboación. Eu non son moi partidario de despotismos, por moi ilustrados que sexan. Entón, eu, como digamos, teño unha concepción radicalmente democrática, creo que eso hai que casalo. Tamén creo que isto é dinámico, entón, que non se queira nun momento dado, que se teña unha situación, que se teña unha concepción ambigua, ou que ten que haber motores, evidentemente, que forcen o avance en determinadas situacións. Pero tamén creo que isto ten que ir casándose e acomodándose democráticamente. Non ten sentido que, se o grosso da poboación non quixera determinadas cousas, que se impuxera así por os que consideramos nos mesmos que temos a razón sobre a cuestión lingüística. Eu creo que isto ten que haber necesariamente unha acomodación, que non é o mismo que en situacións de outras comunidades onde se cadra así que a demanda mayoritaria é tal. Eu creo que en Galicia isto é moito máis matizable. Hai que ver efectivamente que é o que quere o grosso da poboación, e iso é moi relevante. Tamén creo que isto é... que non hai que meterse en... Eu creo que casi toda a normativa que houve claramente en Galiza non era querida polo grosso da poboación, non? O sea, tampouco creo que isto sexa unha cousa problemática. Había outra pregunta por aí. Bueno, eu vou me referir basicamente á intervención do ponente Jaime, que fixo esta mañan. Tuvo unha intervención densa, variopinta, a veces, na miña opinión, pois un tanto inconexa, non? Eu fui apuntando algunhas cuestións coas que discrepo, e, bueno, non vou incurrir no defecto que eu critiquei a mañan, que foi o de, precisamente, de acaparar moito tempo, non? Entón, basicamente, vou facer algunhas mínimas reflexións sobre algúns dos puntos e vou deixar outros polo medio. O primeiro deles é que eu penso que non hai ningún case no mundo, ninguna disposición imperial, sexa do tipo que sexa, que poida acabar radicalmente con un idioma. Eu penso que, ainda nos peores momentos, digamos, de persecución do galego, tuvemos a sorte de ter un viveiro rural, que foi precisamente no que perviviu a lingua. Creo que ainda queda por rendir un tributo de admiración, por menos de admiración, aos nosos petrucios, aos nosos aldeanos, por decirlo, digamos, en términos coloquiais, que a pesares de todo ese tipo de cousas mantiñan a nosa lingua. A eso podría ser engadir tamén, pois, algúns segmentos de intelectualidade que estaban no exterior. Entón, insisto, non creo que haxa posibilidade de que un idioma desapareza, insisto, por real decreto ao 100%. O segundo punto que quero tocar é coincidir basicamente coas intervencións tanto do ponente como da señora Nogueira na crítica que se fixo ás institucións galegas. Eu, aparte dos temas que se están tratando aquí do lingüismo, da utilización, da política lingüística, que considero que é fundamentalmente pobre e cutre, a que se está levando pola administración actual, quero decir simplemente que o meu desencanto é amplo, porque, igual que xa se dixo, pois creo que foi un momento ideal precisamente por esa ruptura que algúns esperábamos, precisamente para abordar con intensidade ese cambio. Entón, faría proposta modesta, non sei se era acollido ou non, pero unha deixar caer, de que se faga, supoño que haberá, pois, alguna sorte de conclusións, etcétera, etcétera, estas xornadas que se están facendo, para insistir nos puntos, se é que efectivamente se traducen en alguna manifestación, respecto do descontento que penso que existen sectores amplos da población sobre a utilización por parte da administración actual galega da política que está a seguir co galego. Penso que é cutre, ridícula e claramente ampliable. Quero tamén dicirlle a un politólogo que
que non hai que ter medo ao concepto nación. Un persoeiro da política que non ten ningún atisbo de nacionalista, como un tal Herrero de Miñón, nalgúnha ocasión lle preguntaron que era unha nación. Mellor dito, que eran as nacionalidades, porque ele foi un dos redactores da Constitución e, polo tanto, debía de saber precisamente que significaban as nacionalidades. E dixo algo tan concreto como isto, que a nacionalidade é unha nación que non ten pretensión de ser Estado. Eu penso que se pode falar perfectamente de nación sin ter medo e que hai que deixar de unha vez por todas esa concepción que tan extendida de igualar nación a Estado. Eso pode funcionar en ámbitos reducidos, en ámbitos, en fin, de non excesivamente académicos, pero en ambientes que se suponen que teñen certa traducción académica, pois eso non é admisible. O di un modesto politólogo a outro politólogo. E por último, quero decir tamén que, na miña opinión, o problema fundamental que ten o galego en Galicia é que non está suficientemente desarraigada unha das eivas que temos desdichadamente, desde o meu punto de vista, casi diría, de tipo, pois, non sei, hasta biolóxico, que é a aceptación perfecta, a aceptación sublime que se ten polo de fora e o desprecio que se ten o de dentro. Mientras non se arrostre de alguna maneira con esa eiva que existe, que eu diría que hasta é xenética, pois seguirá habendo pois desprezo por parte de algúns sectores de poblacionais, precisamente polo uso do galego. Eu sei que isto non pode ser suplido con políticas de ningún tipo, que ten que haber pois seguramente pois unha certa, fin, non sei, unha definición nova na sociedade, tal vez nos cambios xeracionais, etcétera, pero penso que isto existe. Mientras algúns sectores poblacionais, non precisamente os ilustrados, se siga vendo pois o velliño, a velliña galega falando en galego nunha clínica médica con desprezo, penso que todo isto non sirve para nada. Estamos nun ámbito académico, supónse que esta pois é unha xuntanza de xente máis ou menos formada no temas que estamos tratando. Eu voto de menos que este tipo de intervencións e outras semellantes, non neste ámbito, pero posiblemente patrocinadas por outras institucións, posiblemente as políticas, se estendan a outros sectores da población que penso que necesitarían máis este tipo de informacións. Nada máis, moitas gracias. Bueno, primeiramente pedir disculpas pola cuestión da intervención da mañá. Logo, se foi así, a cuestión é que efectivamente despois de forma retrospectiva dime conta de que quería decir demasiadas cousas para o tempo que tiña, e efectivamente eu creo que foi excesivamente densa e se cadra, pois pode ser que desconexa. Entón, pido disculpas e remito ao texto que sí que, digamos, está máis coherente a respecto destas cuestións e esa cousa, non? De que unha vez quere perde a ambición de comunicar cousas e é verdad que ao final provoca o efecto contrario. Entón, eso sí. Sobre as cuestións de contido que di, eu non vexo francamente ninguna cuestión de discrepancia, entendo sobre as cousas que eu non vexo, o sea, ou polo menos, se non é que eu me expliquei mal. Por exemplo, sobre a cuestión esta de que ninguna lingua se pode implantar efectivamente por decreto, eu creo que era unha das miñas líneas argumentativas da mañá, que era que en tempos claramente represivos a lingua permaneceu porque tiña un nicho funcional onde eso permitía reproducila. Entón, en ese sentido, claramente reforzaba esa idea, non? Eu creo que, non sei se me expresei mal, pero iba exactamente en esa línea, non? Despois, sobre a valoración da política sobre a política lingüística da actual, bueno, digamos que a miña situación pois non me permite utilizar términos estranos, pero si coincido en que non é o suficientemente vamos, non está exercendo o rol que se agardaba de promover a recuperación. Eu creo que falábamos mesmo a mediodía unha serie de xente que tamén está provocando mesmo unha especie de decepción, e que eso é moi penoso, porque establece unha especie de ambiente de que non somos capaces, non? Que non somos capaces, e eu creo que eso sí que é unha cousa que mina. Creo que non ten solamente que ver
coa actuación do Departamento de Política Lingüística. Creo que non ten solamente que ver con eso, pero bueno, eso creo que xoga un papel importante na medida en que se lle demandaba un liderado, tamén isto ten que ver coa cuestión da gobernanza que falábamos antes, un liderado que abranguera máis alá da cuestión das institucións e incorporase tamén esa, digamos, esa base social que podría xogar en favor da lingua galega. Entón, eu creo que por aí tal. Sobre a cuestión do que decía de non terlle medo ao termo nación, asegúrolle que non lle teño ningún medo ao termo nación, solamente que eu estaba procurando facer un exercicio diferente de esa cuestión. Eu parto da base de que a lógica da promoción da lingua galega en Galiza debe promover unha actuación que desde a miña perspectiva debe ser válida tanto para os nacionalistas como para os non nacionalistas. Querese decir, creo que debe haber unha base de consenso que permita que a actuación pública en favor da lingua non dependa, digamos, de que un conciba o elemento lingua como un elemento determinante da súa identidade política. Non sei se me explico con suficiente claridade, pero a cuestión é que eu creo, sendo perfectamente consciente, non sei se coincido con vostede ou non, pero a min, desde logo, o termo e o concepto é algo que me parece, que non teño para nada como negativo, senón ao revés, pero sí que me parece que debe haber desde as institucións actuacións que demanden, digamos, que sustenten un fondo de política lingüística que non necesariamente pase por a concepción de nación. Quérese decir que eu creo que hai moitísima xente que non se declara nacionalista, que non se autodeclara nacionalista, que creo que está a favor de moitas das cousas que estamos promovendo aquí, e eu creo que eso é a base destas cuestións. E logo, dicía unha cousa incluso máis alá, que tamén era un debate que estuvo operando por aquí, que eu en realidade tamén creo que na práctica a comunidade autónoma galega está tendo unha política de alguna maneira nacionalizadora, non no sentido estricto do término, é dicir, que está as súas institucións, a súa representación política, as súas políticas, a súa actuación de orde simbólica está generando unha comunidade ao seu redor que está determinando unha comunidade de alguna maneira que se considera que nos acabamos considerando como elementos políticamente relevantes, non? Entón, en ese sentido, creo que está xogando un papel nacionalizador. E eu creo que a lingua é un elemento claramente así. É dicir, podemos confiar máis ou menos en que fora máis ou menos efectiva ou tal, pero o que non se pode negar é que, de alguna maneira, as institucións públicas galegas consideraron que o galego era algo que había que promover, que era unha cousa valiosa e que tal. Outra cousa que non fora efectiva, outra cousa que tal, pero, digamos, esa cuestión de considerarlo como algo que había que promover e, polo tanto, divulgar, fomentar e tal, e facerse valedora desa lingua, eu creo que en ese sentido tamén unha política nacionalizadora en ese sentido, non? Que non, vai de seu, non, o sea, eso podería perfectamente non ser así. O sea, aquí se decía moi ben agora previamente, estuvemos xogando a que o goberno central era o valedor do castellano e as comunidades autónomas con lingua propia eran o elemento que era o valedor da lingua autónoma. Isto é así aquí, pero pudo non ter sido así, ou pode chegar a ser de outra maneira, e hai moitos países onde estas cousas non son así, non? Quer dizer que pareceme ben que sea así, pero digo que isto non é necesario, necesariamente non tuvo por que ser así. No, vai a punto, non é así en Valencia ou en Navarra. Quer dizer que os casos de Navarra e Valencia, claramente o autogoverno levou a unha situación incluso de maior, casi non maior, pero de combate contra as linguas propias, e na pasada legislatura o goberno Navarro, con algunhas decisións que tomou, claramente está intentando arrinconar a euskera en Navarra, non? Eu prefiro os exemplos positivos que non os
Sí. Ben, e despois, en relación coa súa intervención, eu creo que hai un elemento que ten razón e que tamén comentou Xaime, pero creo que tamén o mellor había que darlle unha volta e verlo desde outra perspectiva. É dicir, as linguas non desaparecen, din, e houve épocas moito máis duras onde non desapareceron es, a pesar de condicións moi complicadas. Pero tamén poño sobre a mesa outro elemento. Creo que as épocas máis duras tamén tiñan un factor que facía posible o mantemento da lingua, que era a que non estábamos no mundo globalizado da comunicación que temos agora. É dicir, que en comunidades relativamente pechadas, con poucas relacións externas, efectivamente ti mantes o teu. Que sucede cando tes un bombardeo diario de información noutras linguas, con linguas claramente dominantes? Eu creo que a pervivencia das linguas ou incluso a desaparición das linguas é moito máis acelerada. Circo que pasaba aí 25 anos ou 40 non ten nada que ver do que, co que pasa agora, porque dimos un salto adiante aí exponencial que probablemente poda provocar situacións moi diversas e un deterioro moito máis rápido do número de falantes en calquera lingua, non? E en relación con unha cousa que comentaba Xaime, que era a cuestión da súa radicalidade democrática, que me deu así a pinta, como que non estamos en situación de ir moito máis alá, ¿no? E entón eu aí quería dar algúns argumentos, é dicir, que eu creo que moitas veces nos coutamos demais ca cuestión lingüística, que hai certos núcleos de presión poderosos, pero moi pequenos, contra os que había que actuar de forma intensa. E aparte diso, cando se fan estudios das actitudes en relación coa lingua en xeral en Galicia, non son en absoluto negativas. E cando hai medidas algo decididas, pois non pasa nada. É dicir, que en xeral, e neso sí que, digamos, tes un... eu foi sobre todo polo que intuín por detrás, non polo que dixeches, non? Dicir, que eu creo que se pode facer moito máis do que se está facendo con un consenso democrático grande. Agora, o mellor consenso absoluto como foi a Lei de Normalización Lingüística, incluso recomendaría ler os debates da Lei de Normalización Lingüística, porque a verdade é que as intervencións dos de Alianza Popular e compañía son para poñela xose en calquera sitio e nos sorprenderíamos. Cir, porque van, creo que en este momento, en ningún dos partidos políticos que teñen representación parlamentaria, creo que farían declaracións tan fortes a favor da lingua galega. Ningún. Entón, quer dizer, que eu creo que os consensos hoxe en día se poden construir, pero que tamén hai que dar batallas fortes contra certos grupos, algúns mediáticos, que son pequenos e residuales neste país, pero que teñen forza. Totalmente de acordo. Eu, o que... Bueno, si... De novo... Si non podes falar tan claramente, digo así. De novo, non me igual non me expresei ben. No, creo que no texto recolle exactamente eso, que eu creo que as actuacións en cuestión de política lingüística, creo que por eficacia e desde a miña perspectiva tamén por democracia, creo que deben ter un fundamento de consenso moi amplo. Creo que deben ter un fundamento de consenso moi amplio, pero eu creo que, por exemplo, durante a maior parte da etapa do Partido Popular, o consenso se concebiu como un non facer. O sea, o consenso se facía a través de, bueno, facemos pouquiño, non molestamos, e onde non molestemos, vamos indo así sin molestar. Eu creo que, efectivamente, o que toca agora é cambiar claramente ese momento e apostar por consensos fortes, pero por consensos, é dicir, por consensos que poñan as cousas encima da mesa, que digamos que debatamos, e eso vai requerir cesións por múltiples partes, mesmo a nivel conceptual de concebir as actuacións sobre este campo, pero consensos, eu creo que eso sí, fortes, e que sexamos capaces de ver que, de alguna maneira, non todo o mundo está en isto, que tampouco eu renuncio, desde logo, ese, pero que sí, o grosso da sociedade está apostando por esta cuestión, non? Pero como se lle fai chegar a sociedade
Perdón, es que hay una palabra perdida aquí delante. Una pequeña, digamos, réplica o súplica. Bueno, pequeñísima. Sí, vale. ¿Cómo se puede hacer llegar a sociedades, a amplios sectores de las sociedades, a necesidades de consenso? Parto la base de este tipo de intereses, desdichadamente, desde mi punto de vista, pues sigue siendo un problema. Como sea cuestión. Digo, no encargo otra respuesta, que lo da interior también. Sí. Pasaje, no sé, no tengo máis a... Por favor, vou facer unha breve exposición. Ainda que non quede conforme, non vou a tomar a palabra co fin de que a maior número de persoas participe. Eu estou me autorizando porque parece que traballo coa Romana Abella. Despois de oír as exposicións magistrales da mañá, pois creo que me valeron bastante. Quero dar esta información porque aquí falase de imposicións, tamén se fala de que non ten un dominio galego, sino que vai perdendo forza, e cousas por estilo que se falaron aquí. Eu podo dicir que no ano 54, cando eu cheguei a Venezuela, ali non había ninguna presión en contra do galego. É máis, a inmensa maioría dos españoles estaban orientados, dirixidos e axudados polos exiliados, que o 99% pois era da extrema izquierda. E que eu pois tuve a sorte de vivir e convivir con eles porque era xente moi ilustrada, moi preparada. A pesar de que a Irmandade Galega de Venezuela pois era unha organización de moitos paisanos, outras organizacións como a Vasca e a Catalana, que eran moi pequeniñas, si tiñan unha influencia ao idioma, unha influencia grande. É dicir, era normal chegar ao centro vasco, ao centro catalán, e oír a lingua catalana e vasca con toda normalidade. E concretamente intentei forzar a defensa dos valores autóctonos, como é o galego, etc. Non me foi fácil naquele entón. E comentando con Pepe Velo, que para min era un monstro de inteligencia, de preparación, hasta o punto que se lle ofreceu a cátedra de filosofía na Universidade Central de Venezuela e traballou tamén coas Forzas Armadas, e falando con él, dicíame, mira, neno, non loites porque non hai nada que facer. Si non nos arrimamos ao castelán, desaparecemos. Si nos unimos ao portugués, fortalecemos e temos influencia internacional. Bueno, eso dicía Pepe Velo no primeiro exilio, pero no segundo exilio en Brasil, pues, reforzou esta idea. Entonces, eu, por exemplo, chego ao norte de Portugal e ao sur de Galicia, e vexo que o galego é un galego portugués. Vou a Rousas e é un galego que non entén nadie, prácticamente. Sin embargo, salgo da lonxa e chego a Pontevedra ou a Marín, ese é outro tipo de galego. Eu intentei moitas veces no norte de Lugo e de Coruña falar en galego e contestaban en castellano. E insistía no galego e volvíanme a falar en castellano. A conclusión miña é a seguinte. Paco del Riego, creo que era este Sarille, sí, Sarille, están falando sempre incluso de que é o povo que ten que dar as normas, en base ás normas que dá o povo, pois fanse normas, fanse leyes, fanse procedimientos e cousas por... É dicir, ten que estar parello unha cousa coa outra, e se acaso pode empuxar un pouco sin que eso origine problemas. Bueno, eu recordo que cando era neno, pues, eu tiña charlas con José Sevillano,
con Otero Porallo, foi compañeiro de estudios do meu pai, e falabas un galego moi normal, moi correcto, moi sencillo, era o galego que entendía todo o mundo. Desde o momento que se empezaron a emplear términos novos, pois é unha complicación, e hai moita xente que ten medo de falar o galego. Eu non teño medo de falar o galego, eu falo galego, que mamei de meus pais, que meus pais eran mestros rurales. Pero di, non, eu non falo galego porque como hai, no, hai certas normas e tal, van a censurar, a mí me importa que me censuren. Bueno, con isto quero dicir, quero concluir na seguinte conclusión. Nun artículo que eu acabo de publicar no mes de abril, en Galicia Hoxe, todo en galego, eu dicía que había que concienciar as comunidades do norte de Portugal e os do sur de Galicia para chegar a un entendimento, para facer un país de lingua de 250 millóns ou 220 millóns de habitantes, porque os galegos de Galicia son 2 millóns, pero que os galegos que andan polo mundo, os galegos que andan polo mundo, de pouco lle vale o galego, vale o galego desde o punto de vista de relacións con Portugal ou con Brasil. Bueno, e con isto quero concluir, vou asegurar que non vou intervenir máis nada. Boas tardes a todos. Quedannos 5 minutos, así que vos pido que fades unha réplica breve. Somente que queria, assim, reiterar o que eu disse em Espanha e confirmar o que o senhor está dizendo sobre essa noção de, digamos, de um galego que não está o galego das cidades. Não sei se entendo bem o que você estava dizendo. A minha experiência nas pesquisas que eu fiz no campo, por todos os lados na Galiza, é que as pessoas que usam galego cada dia, assim, no trabalho, em casa, ou que seja, há muitas pessoas que usam galego que agora estão dizendo, olha, não sei se deveria usar o galego. Por quê? Não é o galego que falam os meus nenos, que estão na cidade. Não se parece. Então, o que eu faço? Ou eu falo o galego desprestigiado, as palavras deles não são as minhas, claro, ou eu tento falar o castelão. Porque falando castelão, com um sotaque galego, para eles, parece melhor, parece mais aceitado do que falar o galego dialectal. Não sei se isso ajuda assim, o debate, mas eu acho que isso confere assim, um sentido assim, de inferioridade. É estereotípico, não. É interessante que, mesmo em Inglaterra, claro, a minha língua primária é inglês, e mesmo na Inglaterra, essa questão de dialeto e o status, e assim, a atitude e a lealdade à língua, tem que ver com dialectos do inglês também. Eu tenho um dialeto quase desprestigiado do inglês. E há 30 anos, ninguém usaria esse dialeto, por exemplo, na televisão, no rádio, etc. Agora, mudou completamente. A aceitação de dialeto, a aceitação de pronunciações diferentes que o padrão, se houver, é bem aceitado agora na Inglaterra e mudou a situação, mudou o conceito, mudou a atitude das pessoas. Agora, não sei se respondi bem, mas pode ser que alguém tenha mais para dizer. Sim,
Un par de comentarios simplemente, moi ilustrativas as súas palabras e simplemente algúns comentarios ao fío do que decía, non é para tal. Primeiro, unha cousa que decía sobre a cuestión de como funcionou a cuestión das linguas no baixo franquismo e como esa situación tamén conduciu a que no momento da transición se identificara claramente as linguas, o conxunto das linguas de Estado, como unha manifestación da liberdade, non? A reclamación do povo eran as reclamacións dos povos, non, de alguna maneira. E eu creo que eso sí que se perdeu agora, non? O sea, eu creo que houve unha mudanza aí onde se deu esta situación que tamén falábamos, que parecía que cando xa se conseguían os dereitos, eso xa estaba, xa non facía falta nada máis. Eu creo que eso sí que é unha situación que fomos perdendo, unha cousa que cando se vía como un elemento de liberdade, agora se foi perdendo. Despois, outra cousa simplemente, que era a cuestión que comentaba vostede tamén sobre o portugués. Bueno, eu non, no texto tamén estaba, pero logo non o falei. Para min a cuestión do portugués, sin entrar en disquisicións lingüísticas, é central. O sea, eu creo que na miña argumentación que tiña pola mañá, en clave de como as linguas poden ser un factor de desenvolvemento humano, eu considero que o portugués nos abre un montón de portas como cidadáns de Galicia e nos las abre a todos, os que son galegofalantes, os que non son galegofalantes. Entón, ese elemento me parece que é unha cousa, é un desperdicio extraordinario en varias dimensións. Unha, no que poderíamos pensar a Euroregión, Galiza Norte e Portugal, como vostede decía, pero tamén escoitando o magnífico sotaque de Jane, o mundo brasileiro, que é un espacio de oportunidades inmensos para nós, e eu creo que, desde logo, confío en que iso tamén sexa un elemento que nos valoricemos moi positivamente como unha cousa que nos abre moitas portas. E eu creo que iso tamén me parecía unha cousa que deberamos recoller, pero bueno, para iso xa hai outro momento de debate. Ben, pois, penso que non hai xa máis preguntas. Entón, quería agradecer a Jane Biswick, a Ana Nogueira e a Xeme Subía a amabilidade de estar disponibles pola tarde para retomar o debate que non puido ser pola mañá, e a todos vostedes lembrarles que mañá ás 10 da mañá continuamos coa falando sobre a sociolingüística de Galicia. Se as gafas, alguén vai saber a Coruña. Non, eu vivo aquí. Non, 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 vivo aquí.